Siempre y hasta que muera una bandera ideal, y que ideal por ti reñido la sangre da. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la Sacristía de la Vendée, la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. En este día 24 de marzo estamos ya entrando en el día de la Anunciación del Señor, la solemnidad de la Anunciación del Señor, una fiesta importantísima. Saludamos a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube de la Sacristía de la Vendée, que ya están siguiéndonos desde hace ya un tiempo, porque siempre cuando entramos empiezan a llegar los mensajes y de gente que ya está ansiosa porque comencemos el programa. Así que un saludo a todos, muy bienvenidos. Tenemos también a los amigos de Memes Católicos en la página de Facebook, con la que estamos transmitiendo en directo, además de estar replicándolo en nuestra propia página de Facebook. También bienvenidos, sobre todo, como empezamos ya la semana pasada, pues a los que se van incorporando de nuevas. ¿Quién más tenemos que saludar? Pues estamos empezando a subir, de hecho ya, luego lo diré un poco más largo en la tertulia, pero ya vamos a tener todos los audios de esta segunda temporada, incluido este mismo vídeo, a partir de mañana sin duda, en Spotify, en iVoox. Entonces, quien lo quiera escuchar luego en diferido, pues también les hacemos un saludo. Bueno, pues hoy tenemos un programa interesante, complicado. Yo ya he anunciado que habrá debate, porque el tema principal, como saben, el tema de nuestra tertulia, que luego empezaremos más tarde, es el tema de la obediencia y la autoridad. Un tema que, por cierto, tiene mucho que ver con otras cosas también que vamos a comentar en el programa. Precisamente la Anunciación del Señor es esta solemnidad que, y lo hemos dicho en alguna ocasión, es la que hace que luego el día 25 de diciembre celebremos la Navidad, ¿no? Porque la fecha de la Navidad se establece a partir del día de la Encarnación del Verbo, por lo tanto el día de la Anunciación, el 25 de marzo. El 25 de marzo para los judíos y por lo tanto para los cristianos es el día además de la creación del mundo. Es una fiesta cósmica, el día de la creación del mundo y por tanto también la creación de Adán. Por lo tanto se considera pues muy apropiado que Dios haya hecho que su hijo, el nuevo Adán, se encarne en el seno de la Virgen María el mismo día en que fue creado el primer Adán. Claro, el primer Adán no tuvo que encarnarse, que engendrarse, perdón, que ser gestado, pero el Hijo del Hombre sí, porque nació de mujer, nació bajo la ley. Y además, Jesucristo vino al mundo para redimir el pecado de Adán, para repararlo. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? Pues en primer lugar la soberbia, fuente de todos los pecados, quererse como Dios, y de ahí la desobediencia. Y justo Jesucristo entra al mundo, dice la carta a los Hebreos, la haremos en la misa ya de esta tarde y mañana, diciendo, no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Por lo tanto, la obediencia es la actitud del Hijo de Dios, y vamos a hablar en este programa de la obediencia. Y vamos a hablar también de una realidad derivada, que es el tema también de la vida, ¿no? Porque Jesucristo se encarnó, y por lo tanto pasó por estas etapas donde hoy el ser humano es perseguido y masacrado, ¿no? Fue un embrión, fue un feto, nació de manera milagrosa, ciertamente, pero nació de mujer. Y por lo tanto, también estuvo en esta etapa de tanta desprotección que tiene hoy. Hablaremos con Alicia Latorre, responsable de la Marcha por la Vida que se celebrará en Madrid este domingo. ¿Qué más? Bueno, y ahora vamos a comenzar, vamos a cambiar un poco el orden y voy a meter al Pater Góngora enseguida para que haga su sección, porque tenemos una entrevista muy interesante que quiero que sobre todo esté él presente. En primer lugar, Padre Juan Manuel Góngora, muy bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Francisco, y aquí estamos. Algunos seguidores dirán, hombre, pues esta vez, fíjate, por otras veces que ni llega porque está ahí de cosas de la parroquia, hoy he llegado un poquito antes. Bueno, pues como comentaba en tu sección, vamos a tenemos de invitado a Josep María Anglés, al que vamos a dar la bienvenida ahora mismo. Josep María, muy bienvenido a la Sacristía de la Vendée, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Josep María es guionista y parte del equipo de producción
de una película que está teniendo, yo creo, un éxito bastante grande por la gente que lo ha visto. Yo no he podido porque en los pueblos es difícil ir al cine. Pero bueno, haremos por intentar hacerlo, que es Corazón de Padre, ¿no? Una película sobre San José. Y bueno, pues San José, algo tuvo que ver, no la parte biológica precisamente en la encarnación del Verbo, pero sí una parte en la salvación, ¿no? De Jesús encarnado, en el cuidado de Jesús siendo niño en la Sagrada Familia, ¿no? Y hizo las veces de padre y tiene este papel fundamental. Pues cuéntanos un poco, si quieres, sobre la película y ya a partir de ahí, Pater Góngora, que te haga alguna preguntilla sobre pues, cómo ha ido la cosa. Adelante. Sí, pues realmente, o sea, es básicamente un documental, sobre todo documental sobre la figura de San José, no tanto el San José histórico, que evidentemente pues sí que se habla, ¿no? De las pues, cualidades que tenía, algunas cosas que se saben y tal, pero claro, o sea, como el San José histórico también es un personaje algo misterioso, ¿no? Que lo decimos en el tráiler justamente. Es decir, no consta en el Evangelio ninguna palabra explícita que él pronunciara, hay momentos en los que parece que desaparece de escena. No se sabe muy bien cuándo murió, la tradición asume que fue pues antes de que Jesús empezara la vida pública, ¿no? Porque si no se entiende que hubiera podido salir. Bueno, o sea que es un personaje que tiene cierto misterio, pero sí que es verdad que el documental se centra más en San José a día de hoy. Y esto pues puede sorprender, ¿no? Porque dices, bueno, pues a día de hoy, ¿qué habrá que decir de San José, ¿no? Y resulta que haciendo este documental hemos descubierto un montón de personas de lugares de los más variopintos. Que tienen una devoción y una fe muy profunda en San José, ¿no? Y que encima testimonian y cuentan cómo han recibido de él pues favores o cómo les ha ayudado, cómo les ha servido como modelo también. Y luego aparte pues en muchos lugares del mundo, desde catedrales dedicadas a San José en lugares súper remotos, como yo que sé, pues Zanzíbar en Tanzania, ¿no? Sitios así, hasta pues costumbres populares como las fallas de Valencia que aquí todos conoceremos y otras en otros lugares, en Latinoamérica y tal, ¿no? O sea que es una figura que pese a ser de origen un tanto misterioso, de haber estado durante muchos siglos como en segundo plano, pues ahora resulta que tiene un protagonismo brutal, ¿no? Y lo digamos ya con el año de San José, del Papa Francisco, el año pasado justo, ¿no? Y es un poco eso, o sea, la importancia de José a día de hoy, de cómo actúa hoy San José. Pues, Pater, si quieres, adelante. Sí. Bueno, esta producción supongo que viene fruto, ¿no?, de un interés por divulgar, ¿no?, la figura de San José. ¿Qué habéis querido destacar o, digamos, de lo que es ese patronazgo, ¿no?, esa intercesión por nosotros y la consagración que tantas personas realizan, ¿no?, a San José? ¿Podrías desvelar, aunque sin desvelar, ¿no?, para que se mantenga, digamos, lo que es el contenido propio del documental? Pues mira, yo creo que sobre todo se incide mucho en el tema de la pertinencia, por así decir, de San José hoy. Es decir, que a lo mejor es como más urgente tenerle presente hoy de lo que era a lo mejor hace 300 o 500 años, ¿no? Hay una parte del documental en la que se habla mucho de esto y yo creo que está relacionado también con lo que decíamos pues del Papa Francisco, ¿no? Que de repente hace un año entero dedicado a San José, de cómo últimamente parece que está cobrando un protagonismo, está viendo como un poquito más de devoción popular hacia él y tal, y que tiene mucho que ver pues con el momento histórico que vivimos, especialmente con, no sé, se podrá decir de muchas formas, pero bueno, un poco la crisis de valores, crisis espiritual que vivimos en Occidente, ¿no? Que encima pues se ha visto acentuada con, pues ahora con la pandemia y ahora desgraciadamente también con la guerra y demás, ¿no? O sea, como que parece que se está resquebrajando un poco el fundamento cristiano y el origen cristiano de la sociedad, al menos occidental, ¿no? Y entonces San José es como que en este momento, pues viene en cierto modo a recordarnos de dónde venimos y a ofrecerse él mismo como modelo, ¿no? Tanto a nivel de la familia, que está pues en general muy desestructurada, la gente está muy confundida, pues con temas de las ideologías, etcétera, ¿no? Y es como el momento ahora, el momento de fijarnos otra vez en José, ¿no? Sí, me alegro que digamos una de las intenciones sea esa reivindicación, ¿no?, de la figura paterna por antonomasia que es San José. ¿Qué perspectiva, bueno, qué han ofrecido aquellos que han podido ya visualizarla? ¿Qué opiniones han dado? ¿Qué el feedback de vuestra labor? ¿Cuál ha sido hasta ahora? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque el feedback hasta ahora ha sido súper, no sé, súper positivo. Es decir, nos ha, tanto a la salida de los pases que hemos hecho como luego por WhatsApp o correo así, pues la gente nos dice que está muy, como muy gratamente sorprendida, ¿no? O sea, que a lo mejor se esperaban pues un documental
no sé, de muchos datos, un poco pesado, un poco dogmático, un poco tal, y que sin embargo se han encontrado con una película que dura hora y media, o sea que tampoco es que sea corta, pero que tiene tal riqueza de elementos, tal riqueza de datos, de novedades sobre todo, porque es, creo que es como un viaje por el mundo de hora y media, que vamos, que no para de contarte cosas que seguramente no sabías sobre San José, ¿no? Y de lugares y de testimonios y tal. Entonces la gente nos dice, por un lado, que se hace muy ameno, es decir, que se hace muy, muy, que da mucho gusto verlo, vamos, que se hace muy ameno, ¿no? Y por otro lado, la parte técnica también, pues es mejor de lo que muchos esperaban en principio, sabiendo que era un documental, ¿no? Es decir, tanto las entrevistas que hemos hecho nosotros, como imágenes que nos han cedido, que hemos encontrado de otros lugares, etcétera, hace que visualmente y técnicamente, y el sonido y la música, pues está muy cuidado y todo contribuye a hacer que sea, pues, un viaje que vale la pena ir al cine a verla. O sea, no esperar a que esté online y tal, porque en el cine es una experiencia, pues, hasta sensorial casi, ¿no? Es muy, muy, no sé, a la gente le está llegando mucho y estamos muy contentos por eso. El trabajo, perdona, es, Padre Góngora, es de Goya Producciones, que hay que decirlo, sí, salió antes en el tráiler que hemos puesto, pero que tiene muchas otras producciones que está haciendo y bueno, pues es llamativo, ¿no? Esta explosión, ¿no? De cine católico, cine espiritual que se está haciendo. Yo creo que esto es sobre todo también por la mayor facilidad, me parece a mí, que hay en cuanto a los medios, ¿no? ¿Cómo es la producción de una película de este tipo a nivel técnico, a nivel de experiencia, ¿no? ¿Qué es? No sé cómo, porque claro, vemos las grandes producciones de Hollywood que echan millones de dólares y tal, ¿no? Pero una cosa sí, que imagino se hace con el corazón humilde, pero que luego tiene un resultado tan, tan llamativo, ¿cómo se vive? O sea, por un lado, yo creo que la parte más importante previa es el tema de la investigación, es decir, hacer, leer libros, artículos, contactar con personas para hacerte una idea de todo lo que vale la pena contar, ¿no? Y después sí que es verdad que hoy en día, pues el viajar, etcétera, es relativamente sencillo, ¿no? Pues hemos hecho viajes a Francia, Italia, o sea, de ir nosotros en persona a grabar allí entrevistas. Y luego, por ejemplo, pues también con las comunicaciones hoy se ha hecho bastante fácil. Por ejemplo, la parte de Canadá, allí sí que no estuvimos nosotros físicamente, sino que encontramos gente allí que pudo, en quien pudimos delegar, pues hacer unas entrevistas y unas imágenes en el santuario de Montreal, ¿no? En Canadá. Entonces, bueno, o sea, es verdad que hoy al estar todo tan interconectado, pues es como sencillo, ¿no? Luego también, por ejemplo, a lo mejor ha habido testimonios que hemos encontrado, pues preguntando un poco boca a boca, ¿no? Por grupos, por amigos, por conocidos, de oye, por casualidad conoces a alguien que tenga mucha devoción a San José o que pueda darnos testimonio de algún favor que ha recibido o algo. Y de repente, pues así, un poco por providencia, pues iban surgiendo testimonios y surgían historias, ¿no? Entonces sí que es verdad que las tecnologías, ya creo que no sé decir nuevas tecnologías, ya me queda un poco atrás a lo mejor, ¿no? Pero ya las tecnologías que manejamos hoy en día, pues ayudan mucho, ¿no? A sacar esto. Luego también por internet encuentras, pues, imágenes muy chulas que hemos usado muchas de ellas, pues planos de dron, de paisajes, de etcétera, ¿no? Pater. Bueno, para no alargarnos mucho, ¿dónde puede informar a nuestros espectadores y oyentes dónde pueden ver, en qué salas de cine está ahora mismo disponible o va a estar próximamente? Pues mira, la película se estrenó el pasado 18 de marzo, es decir, que ahora estamos ya como en la segunda semana, por así decir, ¿no?, de la película. Y yo creo que lo más sencillo es entrar en la página web, que es corazondepadre.es, y ahí hay una pestañita que pone dónde verla, y ahí te va diciendo los cines en los que se está emitiendo. Entonces, en cada uno de estos cines puedes pinchar y te dice los días, las horas y tal. Y creo que es importante hacerlo relativamente pronto porque, o sea, al final un poco la lógica de los cines, pues es una lógica, digamos, de números también, ¿no? Es decir, si pasan 2 o 3 semanas que ven que no está yendo mucha gente, pues estará menos semanas y la quitarán antes de la cartelera, esto es así, ¿no? Con lo cual es importante que la gente que tenga el deseo, que tenga ganas de verla, pues que vaya. Si puede ser esta semana o la que viene, mejor que la otra o la de después, ¿no? Entonces es eso, corazondepadre.es, y allí se puede ver dónde está. Y a lo mejor si es una ciudad o un pueblo que no está emitiéndose allí la película, pero que hay un grupo de personas que tendrían interés en verla, pues también hay la opción de solicitar un pase en tu ciudad. Y entonces se puede rellenar ahí un formulario y nosotros pues intentamos también a través de la distribuidora facilitar un pase para que llegue a todo el mundo, ¿no? Que es la idea.
Ahí tenemos la web, corazondepadre.es, y bueno, pues efectivamente todas las cuestiones, toda la información que tiene que haber de los distintos cines, los lugares de grabación, en fin, y esto de la solicitud del pase. Así que nada, justo. Quien esté interesado, qué bien. Adelante. ¿Alguna última cosa, Pater Góngora, para terminar? No, pues felicitar a todo el equipo, felicitar a José María, que con esta labor tan grande, ¿no?, de transmisión de la fe, de dar testimonio de que es muy necesario hoy en día, ¿no?, reivindicar la figura de San José, y que esa paternidad del varón justo. Estaba leyendo tus comentarios y pregunta qué significa ser, qué es el varón justo, ¿no? Pues San José es aquel que, a pesar de las circunstancias de que podría haber repudiado a María, pues fue justo, ¿no?, y supo asumir y acoger la voluntad del Señor. Y así le fue premiado, ¿no?, como patriarca y como ese gozne, ¿no?, entre los patriarcas del Antiguo Testamento y el Nuevo. Así que San José os bendiga e interceda mucho por vosotros y el Señor os premie esta labor tan grande. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Gracias. Y nada, a ver si para la próxima película que hagáis, pues también podemos tener aquí una alguna primicia, alguna cosa así, con tiempo, ya que tenemos el contacto. Genial. Venga, muy bien, gracias, adiós. Muchas gracias, saludos, hasta ahora. Bueno, Pater, venga, sigue un poquito tú con lo tuyo. A ver, ¿qué novedades aparte nos traes? Sí, pues esta semana ha estado fuerte, ¿no? Está entretenida desde el punto de vista mediático. Hace 2 días, pues veíamos cómo la oficina del Defensor del Pueblo pues exoneraba de toda sanción al obispado de la diócesis de Alcalá de Henares, ¿no?, a Monseñor Rey Clar, por las mal llamadas terapias de reconversión sexual que han tratado, ¿no?, de malmeter, de malinformar a la sociedad, pues queriendo hacer esa transposición de la ideología de género, ¿no? Ellos están empeñados en conseguir que la gente pues dude de lo que es, que cada uno construya y se autoperciba de manera autónoma, y la Iglesia y la moral, la doctrina moral católica, pues está totalmente en contra de esa deriva ideológica liberticida, ¿no?, porque atenta contra lo más propio del ser humano, ¿no?, que es la propia consideración sexual y la vivencia de la sexualidad. Y está claro que ese apoyo de los obispos españoles que hubo en su momento frente a la campaña mediática, pues ha dado, por lo menos en este sentido, sí se ha dado un testimonio claro y algo de lo cual nos tenemos que felicitar, ¿no?, que ya está bien que traten de manipular a la sociedad de forma intencionada, ¿no?, porque aquí está claro que no se trata de manipular conciencia, sino de aquellos adultos que quieren vivir en coherencia su fe cristiana con su vida sexual, su sexualidad, pues pueden en la Iglesia encontrar esa ayuda, acogida, para, de esa forma, tal y como nos pide el Papa Francisco, pues ser ese hospital de campaña, ¿no?, que este mundo ideologizado, y sobre todo con esa brutalidad de la ideología de género, pues genera tanto mal y tanto daño a personas y a familias enteras, ¿no? Ojo, Pater, es interesante ver que da en esta nota, por ejemplo, Infocatólica, el motivo de que no se haya continuado el procedimiento es el tema más bien formal, ¿eh?, por el tema de registro de llamadas, grabaciones, tal, obtenido sin el consentimiento de uno de los interlocutores. O sea, en fin, digo, porque también esto conviene decirlo. Las leyes de este tipo están en la Comunidad de Madrid, como sabemos. Bueno, se están intentando, se llegaron a aprobar o no, no tengo ni idea. La verdad es que no sé ni en los líos que nos metemos con esto. Pero no, el tema un poco que en su momento Cifuentes aprobó el PAC, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprovechar este altavoz que tenemos, ¿no?, para pedir a Isabel Díaz Ayuso que reconsidere, ¿no?, y derogue esa ley liberticida que, por un lado, premia lo que es la mutilación de los niños, ¿no?, a través del cambio de sexo, y por otro lado vemos cómo se criminaliza a aquellos que en conciencia, de manera libre, pues buscan ayuda y acogida en la Iglesia, ¿no? Por eso que pedimos desde aquí, desde la Sacristía de la Vendea, a Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que atienda, ¿no?, esta consideración, no solamente porque una reivindicación por parte nuestra, sino porque es fruto
del derecho y del respeto, ¿no? A la dignidad humana. ¿Qué más? Había alguna cosilla más, ¿no? Sí, también hemos tenido buena noticia de que Monseñor Munilla, no sé, fue ayer, estuvo presente, no, antes de ayer, estuvo presente en una oración que organizaron, pues, del grupo, ¿no?, de 40 días por la vida de España a lo largo de esta cuaresma, pues allí en su diócesis en Alicante, y se hizo presente, ¿no? Estuvo orando allí junto al grupo de fieles que él, como pastor, pues acompañó, ¿no? Y la verdad que es una alegría ver la valentía, el testimonio de que algunos obispos por fin pues den ese paso, ¿no? Que sea hacerse presente, como hemos visto en otras partes del mundo, en Estados Unidos sobre todo, pues hacerse presente, ¿no? En frente de esa industria de la muerte, del abortorio, y reivindicar que allí ni se acosa, ni se trata de atemorizar a nadie, sino de rezar por esas madres, por los niños que son asesinados dentro de esos locales y sobre todo para que la vida triunfe, ¿no? Y ese sí a la vida que retumbará este próximo domingo, ¿no? Tal y como comentaremos ahora después. Efectivamente. ¿Alguna última cosa? Pues justo esta tarde hemos conocido, nos ha ido extendiendo el derribo de una cruz en Baracaldo, ¿no? En el municipio de Vizcaya, y que es una pena, ¿no? Cómo se sigue derribando, y en este caso de una manera total más dañina, porque ha sido un grupo de los cachorros de ETA ligado a Sortu, ¿no? Una juventud, un grupo juvenil ligado a Sortu, y que han de forma totalmente alevosa, con nocturnidad, lo hicieron de noche, y han tenido luego los arrestos encima de publicitar un vídeo de un minuto donde salen esas imágenes nefandas de esa profanación, ¿no? De la cruz, que era una cruz la cual pues rinde homenaje a las víctimas de los barcos prisión que hubo en el año 36 parado en ese puerto, y que es signo también de la reconciliación tan necesaria, ¿no? Después de la guerra. Y que sí, ahora mismo quieren ¿Ha habido reacción de la conferencia episcopal? Hasta el punto había, sí, lo he retuiteado antes, ha habido una reacción por parte de la diócesis de Bilbao, donde se ha puesto, digamos, de manifiesto esa condena por los hechos. También, pues, como suelen ser los comunicados de obispado, ¿no? Tratando de dejar las cosas, pues, siempre con una lectura abierta, podemos decir. Y claro, es que hay que recordar una cosa también, que una de las reacciones en la propia del Ayuntamiento de Baracaldo ha sido, pues, manifestar su condena, como no podría ser de otra manera, pero aludiendo a que ellos tenían ya planeado quitar esa cruz de ahí, ¿no? Ah, mira. Siguiendo el tema de la desmemoria histérica. Entonces, pues, llevar a cabo. O sea, que tampoco nos podemos fijar, porque si, mira, por lo menos hemos ahorrado el bochorno de que sea la misma iglesia la que quite la cruz, así que, en fin. Claro, el tema es que lo que han hecho estos lacayos de ETA, estos monaguillos de la del grupo bueno, de ETA, porque sí, al fin y sí, al cabo, ETA no ha desaparecido. No, claro, claro. Dices que los que lo iban a quitar eran los de la memoria histórica, ¿no? Claro, claro. No, el tema es que lo que han hecho es ahorrarle el trabajo. La han adelantado. Entonces ahora se pone muy, como decimos por Twitter, deeply concerned, pidiendo pues condenada y de una forma muy tal, pero en realidad es el mismo objetivo, ¿no? Con otra forma y manera, pero la misma intención. No, son los mismos. El tema luego es eso, que se resista a estos que lo han hecho de esta manera así, más, pues eso, más de aquella forma, a lo mismo que hacen luego desde el poder las instituciones, y que tampoco parece que estemos dando mucha batalla. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya conocemos, ya conocemos el tema de las nueces. Ya, ya. El árbol de las nueces. ¿Te quedas un poquito ahora con doña Alicia Latorre? Muy bien. ¿Sí? Vale, pues le vamos a dar paso, porque decíamos que el día 27 de marzo se celebra una gran marcha provida en Madrid. Ahora nos dirán cómo es en Madrid en principio la convocatoria. Bueno, pues con este, en torno al 25 de marzo se hace en todo el mundo, en muchos países incluso se celebra a nivel oficial, a nivel civil, el Día del Niño por Nacer,
Y bueno, evidentemente es uno de los mejores momentos en torno a la encarnación del Señor para hacer esta presencia, este acto de presencia. Y Alicia de la Torre está ahora mismo con nosotros y le damos la bienvenida a la Sacristía de la Vendée. Muy bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Hola. A ver, parece que tenemos un poquito de eco. Entonces, cuando no hables te voy a silenciar para no escucharme a mí mismo y ahora después cuando... No, es al contrario. Te silencio yo, no te preocupes. No hace falta que toques. Ahí, perfecto. Y entonces, bueno, pues tenemos a Alicia de la Torre, que es la presidente de la Asociación Española de Federaciones Provida. Bienvenida, por cierto, a la Sacristía de la Vendée, que nos va a explicar pues qué consiste esta marcha y, bueno, pues toda la información que queramos. Así que también, si algunos de nuestros seguidores quieren hacer alguna pregunta, yo voy viendo siempre los comentarios y seguro que nos puede informar. Pues cuéntanos, por favor, un poco en qué consiste esta convocatoria y por qué es importante que la gente acuda. Te escuchamos. Bueno, esta convocatoria se celebra por un décimo año consecutivo, en torno al 25 de marzo, que, como bien habéis dicho, es el Día Internacional de la Vida. Me gustaría hacer un pequeño apunte, porque creo que en este foro es que precisamente en el año 2003, que fue el primer Congreso Internacional Provida, que se celebró en Madrid, hubo una encuesta a nivel mundial para ver, o sea, a nivel religioso, por supuesto, litúrgico, ya sabemos que mañana es el Día de la Encarnación, ha sido toda la vida. Pero se hizo a nivel civil y fue por una aplastante mayoría que salió la fecha del 25 de marzo como día también desde un punto de vista civil para celebrar el Día Internacional de la Vida. Aquel congreso asistió Monseñor Rich y en aquel momento entonces se celebraban juntas la jornada de la vida y la familia. Y él propuso en la siguiente, le encantó el congreso y en la siguiente sesión plenaria de la conferencia episcopal propuso que las festividades de la vida y la familia se celebraran por separado. Entonces, que es como está actualmente, el día siguiente, el domingo siguiente a Navidad, el día el domingo de la familia, y el 25 de marzo, el día de la vida. Fue entonces cuando partió esa diferenciación, me refiero por parte de la Conferencia Episcopal. Yo estoy hablando ahora desde el punto de vista civil, pero bueno, es un dato curioso, he querido compartirlo, y es cierto que desde aquel año, todas las asociaciones provida celebran distintas actividades en sus ciudades, tal. Pero fue el año 2011 cuando vimos, ha sido el cambio de ley, mucho peor de la que ya malísima que teníamos, había habido una gran manifestación en 2009 por la vida, dijimos, vamos a ver, es bueno, y había quien nos decía, tiene que ser como en Washington, como si fuera como una gota, ¿no?, que ahora da la piedra. Unos años vendrán más, otros años vendrán menos, pero hay que estar ahí, cada año. Y desde entonces, pues gracias a Dios, con distintos formatos, pues hemos podido hacer esta marcha. Y es importante porque tenemos unas bases comunes, por así decirlo, que son el lema positivo sí a la vida, unimos, aunque están los logos en la web y tal de todas las asociaciones, pero vamos bajo un mismo paraguas, el color verde esperanza, y esa celebración siempre positiva, siempre constructiva, y este año, pues, bueno, después de hacerlo 2 años online, pues tenemos esta celebración el próximo domingo, si Dios quiere, a las 12 de la mañana en Madrid. Estamos teniendo un problemilla con el audio, está fallando un poco la cosa. Entonces, te escuchamos muy bajito. Yo he subido tu micrófono al máximo en la configuración, pero bueno, es posiblemente por esto del eco. Es que, bueno, en fin, yo pido a los que nos están escuchando que tengan paciencia. Y bueno, si pueden subir el volumen ellos, pues es lo que hay. Luego ya intentaré cuando edite el audio. Perdón, a ver, que es que igual te tengo silenciada porque se mete eco. Entonces, cuando coloque el audio en Spotify y tal, pues lo que haré será subir el volumen de esta parte y ya está. Y lo escucharán un poco mejor. Pero vamos, yo lo estoy escuchando bien y con auriculares o subiendo el volumen se puede escuchar. Yo quería saber, en primer lugar, ¿dónde podemos encontrar información? Porque yo he estado buscando en la página de Federaciones Provida, que es provida.es, si no me equivoco, ahí ahora mismo de entrada no se ve información. Entonces, ¿hay alguna web o algún sitio? Explícanos. Claro. La Federación Española de Asociaciones Provida es como si dijéramos la pelea al pistoletazo de salida, pero estamos todos, y hay una web que es exclusiva para este acto, porque, como he dicho, el resto del año cada cual hacemos nuestras actividades, pero somos cerca de 500 asociaciones. Y solamente este día nos juntamos para esta actividad. Entonces es sialavida.es. Es una página que tenemos que actualizar incluyendo todo lo de años anteriores y, por tanto, es una página muy escueta, muy sencilla, con la información básica. Entonces, bueno, pues ahí podéis encontrar sialavida.es, como he dicho, podéis encontrar de qué manera. Esta fue la del año pasado, la virtual.
que Vaya, también os, voy a ver, voy a ver, a ver si. Que un además os recomiendo segundo. que a los oyentes, si pueden ver la de años anteriores, que fue muy buena, fue online, pero con testimonios muy buenos, con la verdad estupenda. Y este año, bueno, esto es del año pasado, sí. Es síalavida.es. Un segundo, es que está ahora mismo yo tengo. O sea, esto es síalavida.es, esta es la página que hay. Entonces, ¿me dices que hay alguna otra página, digo, sobre todo por la que la gente se puede informar o no? A ver, cuéntame. Cuéntame. Es esta. Lo que ocurre es que están continuamente actualizando, por ejemplo, de los autobuses y tal, y puede ser que la hayas pillado en un momento que no se ve, pero es síalavida, www.síalavida.es. O que pongan síalavida 2022. También, a ver si de esa manera les sale. Pero vamos, la página es la que te estoy diciendo. Sí. Vale, lo Vale, pongo lo pongo ahora. ahora. Vale. Y un segundo, es que estamos. estamos. Es que Es que es, de verdad de se mete verdad se un mete eco un eco horroroso. horroroso. Cuéntame. Me cambio de sitio, a lo mejor. Es usar Es usar auriculares. Si tienes auriculares. Si tienes auriculares a auriculares a mano. mano. Pero a mano no los tengo. Vale, no hay Vale, no hay problema. problema. Cuéntanos. Cuéntanos. Sí, no, decía que la marcha comienza a las 12 de la mañana. Comienza en la calle Serrano, esquina con Alcalá, hasta Cibeles. Y de todas formas, para quien sea deportista y quiera también, a las 10 de la mañana hay una carrera por la vida, porque hay una asociación nueva que se ha incorporado a la plataforma, se incorporó ya el año pasado, y con motivo de que celebrábamos el décimo aniversario, pues además de la sesión online en marzo, pues en junio hubo una carrera por la vida también, para que fuera algo físico y un motivo de celebración. Pues este año también, a las 10 de la mañana, hay una carrera por la vida, ya a las 12 comienza la marcha. Y terminará, pues eso, en Plaza de Cibeles. Y la verdad que es una celebración preciosa, que sale todo el mundo muy contento, muy reforzado, y que nos permite, pues, alzar la voz en defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural y en todas las circunstancias, sin excepción. Esta sí, perdona, esta sí la tenemos. Aquí se puede ver el tema de la parte deportiva, ¿no? Esta primera, que es anterior, ¿no? Va a ser justo antes de la marcha. Ahora nos dices, es que cuando hablo yo te silencio para que no se meta el eco. Empieza la marcha a las 12 y esto empieza a las 11. Ahora si me equivoco, me corriges, ¿no? Y bueno, pues aquí pueden encontrar esta página. Bueno, primero la página web, esta es síalavida.es. Esta es para la información general. Y para la información sobre digamos, esto en concreto de deportes está rockdesport.com y, bueno, evento Deportistas por la Vida 2022. De todas maneras, ahora voy a poner, mientras nos cuentas un poco alguna cosa más, el Twitter, ¿no? Que yo creo que está más actualizado de lo que es la vuestra federación donde están poniéndose, digamos, las informaciones. Cuéntanos. Bueno, tengo que decir, no sé si me escucha cuando Ahora sí. Ahora sí. sí, en la propia web general se puede pinchar en lo de los deportistas, hay un enlace. Y hay que decir que quien se quiera apuntar que lo haga ya porque se cerraban esta noche las inscripciones, como tienen que terminar, pues preparar los dorsales y todo eso. Ellos son muy, muy organizados y lo espera eso, que se dé prisa quien quiera esta noche. Pero bueno, quería decir que Twitter, sí a la vida no tiene Twitter porque nos lo cerraron, sí que tiene Facebook. Y tiene Instagram. Y tiene, sí, Instagram, exactamente. Entonces, bueno, lo que sí hacemos es que todo lo que sale del Sí a la Vida lo replicamos las distintas asociaciones. Entonces, por ejemplo, se han hecho unos vídeos muy bonitos, un anuncio, una cuña, todo lo que se ha podido. Además, todo en plan voluntario, pero que ha quedado bastante, bastante bien. Sí. No sé si queréis que cuente alguna cosita de cómo va a ser o de lo que me vayáis preguntando. Pues bueno, Pues pues bueno, pues a ver, es a que ver. lo del eco es complicado, es un poquito problemático esto. No pasa nada. Sí, Dime. dime. Estabas diciendo Estabas algo. diciendo algo. No, que me cambio de sitio. Si quieres, intento cambiarme. No, 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 porque no, porque no es el no es sitio, el son los sitio, cascos no es el sitio, no hay inalámbricos. problema. Vale. Entonces, bueno, a ver, Pater Góngora, venga, pregunta tú si quieres alguna cosa, mientras yo voy buscando lo del Facebook que me está costando. Vale. Adelante. Nada, un placer, Alicia, y muchísimas gracias por esta labor, ¿no? Que hacéis tan grande. Y quería preguntaros, bueno, ¿había encontrado facilidades, ¿no? a la hora de, con las administraciones, llevar a cabo esta convocatoria o han puesto algún obstáculo o cómo ha sido? Francisco, dale ahí. Un segundo, ahí está. Sí, la verdad que nos piden cantidad de cosas. Yo no sé si toda la gente que se manifiesta a veces de un día para otro les piden tantas cosas.
pero nosotros la verdad que lo llevamos todo en marcha, pero aparte de con muchísima antelación, no solamente planos, estudio del arquitecto, una fianza, del ingeniero, perdón, una fianza, permisos, permiso de responsabilidad civil, cantidad de cosas. Es muy, muy laborioso, pero bueno, los obstáculos y a veces nos contestan muy tarde. Luego reunión con la delegación de gobierno. Pero bueno, eso es lo que hay. Lo único es que no sé si a todo el mundo le piden tanto, pero nosotros pues, somos muy, muy legales en esto y la verdad que nunca hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema. La gente es muy pacífica. Es un ambientazo. Se sale muy contento y eso que se está hablando pues, de realidades muy duras. Pero sin embargo es que pues, yo estoy muy contenta porque todas las asociaciones y personas que participan están llevando a cabo a lo largo del año pues toda una labor extraordinaria en los distintos campos de la cultura de la vida. Esa es la página, exactamente. Ese es el... Será Facebook, ¿no? Sí, es el Facebook. Sí. Tiene... Es una convocatoria preciosa porque siempre se saca mucho bueno. Tiene también el valor de que todos nos unimos con una sola voz ese día, ¿no? Pero además tiene el valor de que no es una cosa teórica, sino que todos los que están allí, todas las asociaciones, están implicadas, de verdad, y son súper variadas. Tenemos asociaciones de ayuda a la embarazada, asociaciones de ayuda al posaborto, porque es verdad que los destrozos de la cultura de la muerte los asume o trata de curarlos, por así decirlo, la cultura de la vida. Tenemos asociaciones que están con cuidados paliativos, con personas con discapacidad especial, de enfermedades raras, de todo tipo. O sea, tenemos abogados, asociaciones de objeción de conciencia. Es una hermosura, porque cada uno pone lo que puede de su parte y al menos una vez al año, pues también los medios nos dan voz para poder pues decir este mensaje de defensa de la vida sin condiciones y nos permite, bueno, pues levantar la voz, como digo. Pero también se dijo en aquel momento, en aquellas bases mínimas, que cuando coincidiera este 25 de marzo, en torno al 25 de marzo, siempre solemos coger pues, el domingo más cercano, o si por ejemplo pilla muy cerca de Semana Santa, a veces lo hemos dejado para después, pero bueno, la fecha central es el 25 de marzo, que es importantísima. Entonces, bueno, es importante saber que, perdona si me he ido un poco, no sé lo que estaba diciendo. A lo mucho que se consigue, que dijimos que cuando coincidiera con algún momento de especiales ataques a la vida, algún cambio de ley o lo que sea, también lo tendríamos especialmente presente. Entonces, desde el año pasado a este, pues si era ya poco mala la situación contra la vida, hemos tenido la ley de la eutanasia, hemos tenido ahora la reforma del Código Civil y es inminente la reforma de la ley del aborto. Con lo cual, esto a nivel de España. Si hablamos a nivel de Europa, pues sabemos cómo lo que ha propuesto Macron en la Unión Europea para que el aborto se considere un derecho humano y muchas más cosas. Sabemos también las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, dichas el 9 de marzo, de este 9 de marzo, que sustituyen a la 2012 tratando de hacer, pues extender el aborto, que sea accesible y seguro, según dicen ellos, y es a lo bruto y como lo están haciendo para que sea en todos los países forzarlos a que tenga que haber aborto, ¿no? Y además dicen bastantes cosas, por ejemplo, que no se limite a que sean según qué supuestos, sino que hay que ir a por todas, a por el aborto libre. Son una cantidad de barbaridades, pero que no nos van a hacer que bajemos los brazos en ningún momento. Una cosa es que acabo de encontrar, me pasa la información a Marpater Góngora, la web, que es esta es la de este año, y ya os lo digo para, sobre todo si nos escucha alguien del equipo técnico que tenga la web, hay un problema ahí con la redirección, ¿no? Porque si se entra como www.sialavida.es, se entra en la antigua, y si se pone simplemente sialavida.es, se entra en la nueva. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces yo sugeriría que ahí lo arregléis, porque claro, si no, el que intente buscar por sialavida.es le va a salir la anterior, ¿no? Entonces a esta se entra, si uno pone solamente sialavida.es, se entra a esta. Si pone www.sialavida.es, aparece la antigua, ¿de acuerdo? Entonces aquí pueden encontrar toda la información, bueno, en el cartel vemos aquí pues dónde comienza, las 12, etcétera. Una pregunta te voy a hacer yo.
Este tema que estás comentando de las instituciones y todo este movimiento fuerte y tan agresivo contra la vida, claro, tiene que ver mucho con los representantes políticos. El otro día hubo unas manifestaciones en Madrid, en concreto la del domingo, ¿no? Esta manifestación del campo tan masiva, donde, bueno, pues pasa que los manifestantes muchas veces no quieren que estén representantes de partidos políticos porque los partidos políticos no se arroguen la causa, todo este tipo de cosas. Pero claro, a la vez, pues es importante que, yo creo yo, que los representantes políticos se retraten en este punto, aunque luego veamos cómo a veces traicionan a sus votantes. ¿Qué postura tenéis en este sentido, si ha habido acertamiento de estos, que son luego al final los que tienen que defenderlo en las instituciones? Cuéntanos. En cuanto a lo que es la marcha, el desarrollo de la marcha, lo único que está prohibido son las banderas políticas. Por supuesto, los políticos, como personas que son, puede ir pues todo lo que le dé la gana y que además lo que nos gustaría es que no fuera en plan escaparate, sino que realmente asumieran la defensa de la vida, como afortunadamente sí que hay políticos que bueno, pues que parece que la defienden. Pero ni hay banderas políticas, ni van a estar nunca en cabecera, digan la cabecera, ni con las asociaciones, sino como otras personas. Es cierto que bueno, nosotros desde 2011, que es cuando se empezó con esta plataforma, aunque hay asociaciones que llevan desde antes de la primera ley del aborto funcionando, como algunas de nuestra federación, que el año pasado se cumplieron los 40 años, es decir, la sociedad civil ha respondido con respuestas positivas antes de la ley, ¿no? Y ha seguido en ello, pero hemos estado con gobiernos de todo tipo, nuestro mensaje es el mismo, no queremos que se asocie a una postura política, no porque todos sean igual, porque ahí están los programas electorales, aunque luego sabemos lo que pasa y lo que cumplen o no cumplen, pero sí es importante que sepan que para una importante parte de la población este tema es innegociable, lo tendremos en cuenta a la hora de las votaciones, nos alegra cuando cualquier persona da un paso, y más cuando tienen una responsabilidad política a favor de la vida, y eso lo diremos así, pero allí no se puede ir con banderas políticas. Yo es que sobre todo me parece importante ese tema. Por ejemplo, pensemos en el caso de Estados Unidos, que en Estados Unidos, al menos yo lo veo como un modelo en el cambio que se ha conseguido hacer sociológico a través de los grupos pro vida, de una aceptación social enorme del aborto a un rechazo que ha ido creciendo hasta el punto de que hemos tenido hace unos años a un presidente abiertamente pro vida, con un vicepresidente todavía más abiertamente pro vida, que públicamente acudía, en el caso del vicepresidente, y el presidente lanzaba un mensaje a la marcha pro vida que se hacía en Washington. Y sin embargo, hemos visto cómo luego en las elecciones los grupos que deberían estar al lado de la vida, ya que hablamos como sacerdotes, es decir, la Iglesia, sin embargo, le ha dado la espalda a esta persona en concreto, ¿no? Y esto es una cosa un poco lamentable, precisamente porque lo que no puede ser es que nosotros pidamos, oye, defiende la vida porque es tu obligación como responsable político, como gobernante. Cuando lo haces, luego que te demos la espalda, pues por yo qué sé, por lo que nos dé a nosotros la gana, y mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si sobre esto alguna cosa en concreto quieres comentar, y si no... Sí, que nosotros, toda la vida ha habido políticos que han ido a la marcha y nos alegra que vayan, y sobre lo que nos alegra es que luego sí que hay algunos que tratan de tomar medidas o de hacer lo que buenamente pueden. Y en este caso, pues el presidente Trump, fenomenal que fuera, pero es, lógicamente, aunque no lleve la bandera, según qué personas, si van allí sabemos de qué partido son, ¿no? Pero no queremos ni que se centren la atención, pero no por darles la espalda. Porque nosotros, ya digo, además hablamos con todo el mundo. Por ejemplo, hemos estado a los grupos que han querido, cuando este cambio que se ha hecho en el Código Civil, por ejemplo, pues en el Código Penal, perdón, hemos estado en el Senado, en el Congreso. Hemos hablado con todo tipo de personas que han querido, y además hemos alentado a quien está tomando, además diciéndoles que no tengan miedo de defender esta causa. Algo que sí hemos observado es que esto no es de ahora, quiero decir, vaya cosa que estoy diciendo, ¿no? Pero el haber llevado esta situación ha sido el haber transigido, el haber mirado hacia otro lado, el haber silenciado durante tantos años no solamente la ley del aborto, o sea, no solamente el aborto, sino también y a los pro vida, porque ha sido ahora por las redes sociales, pero si no ha sido un silenciamiento completo. Pero además es que hay otra serie de cosas. Tenemos la ley de investigación biomédica, tenemos en ciernes la ley de los vientres de alquiler o gestación subrogada. Es que hay muchas agresiones a la vida, que no es únicamente el aborto, ahora la eutanasia. Entonces, por eso es importante no solamente estar ahí, saber que no solamente las asociaciones pro vida, sino tanta gente
también muchos sacerdotes, aunque desgraciadamente pues no todos, que es verdad que a veces pues echamos en falta ese apoyo, ¿no? Porque aunque nosotros los argumentos que esgrimimos no son de tipo religioso, es que esto no es una cuestión de creencias, sino de evidencias. Y entonces nos gustaría que todo el mundo estuviera ahí, ¿no? Y es verdad que en la marcha pues hay grupos católicos, hay algunos evangélicos también, y todo a nivel siempre pues personal, porque no son tampoco como institución, pero evidentemente la doctrina de la Iglesia Católica en todo este tema es la más coherente. No me refiero solo al tema del aborto, me refiero al tema de la sexualidad, me refiero al tema de la apertura a la vida y a tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que cuando tienes a una parte de la población civil que está con otro tipo de argumentos defendiendo lo mismo que tú defiendes, jolín, vuélcate, que te lo estamos poniendo fácil, aunque nosotros no lo hacemos por eso tampoco, pero es verdad que a veces notamos pues un poco de miedo o pensar que no es cosa suya. Tienen que tener o sea, la completa tranquilidad que nada de lo que decimos va a haber ni una pizca de fisura en lo que es el pensamiento pro vida, aunque eso no se pueda hablar de todos los temas, evidentemente, pero eso es así. De hecho, si alguna asociación no estuviera de acuerdo en todo, no podría llamarse pro vida ni se podría lograr en esta plataforma. Pero lógicamente pues se eligen unos poquitos testimonios, un poco, no puede ser todo. Pero bueno, otra cosa, de verdad, que me enrollo un poco, pero dentro de las estrategias de la cultura de la muerte, y ahora que se va a estrenar próximamente la película del doctor Nathanson, él mismo explicó algunas de estas estrategias, y podéis ver el discurso que dio en el Colegio de Médicos de Madrid, cuando, en los primeros años cuando se iba a despenalizar el aborto. Y él habló que una de las estrategias, aparte de falsificar estadísticas, aparte de poner los casos límites y buscar una víctima, que en este caso era la Iglesia Católica, es también el identificar la defensa de la vida con un problema religioso. De tal manera que si yo no soy creyente, pues no tengo por qué defender la vida, ni me tenéis que imponer el que yo la defienda. Y esto nada más lejos de la realidad, aunque evidentemente los creyentes podamos tener otras causas añadidas y una fuerza que si no, realmente no se aguantaba aquí ni dos telediarios, porque esto es muy duro, la verdad. Pero es así. Entonces es importante romper esos tópicos y tenerlos en cuenta, pero tampoco hacer demasiado caso. Es decir, no nos podemos centrar en eso, como recuperar el lenguaje, como tantas cosas. Entonces, estamos con mucha ilusión y con mucha confianza de que, de verdad, cada vez hay más jóvenes, esto va a más. Y también va a más, pero no por el hecho de que estemos allí, sino porque se da la oportunidad de poner sobre la mesa los argumentos a favor de la vida, que es tan coherente, porque tenemos la experiencia de 36 años de aborto con esas mujeres heridas, con todo lo que ha pasado. Entonces, necesitamos la posibilidad de mostrar la verdad, y eso rompe, pues hace que se caigan muchas, muchas capas de los ojos, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y esta realidad. Y nada, nosotros solo nos queda animar a todos nuestros seguidores de la Sacristía de la Vendée y todos los amigos que acudan el día este domingo a las 12 del mediodía, saliendo desde la calle Serrano Goya hasta la Plaza de Cibeles, acompañar esta marcha y bueno, pues hacer nosotros, sobre todo los sacerdotes, aunque yo podría, porque estoy cerca, pero es que tenemos las misas y nos cuesta mucho, pero también domingo. Diríamos, algún obispo que tiene la posibilidad a lo mejor de tener más margen, pues si se hiciera presente no haría mal, porque esta causa lo merece y es importante. Así que muchísimas gracias. Un segundito, ahora te voy a dejar que digas lo último, es que estamos con el tema de silenciar y poner, pero simplemente eso. Y ya está, entonces muchas gracias sobre todo por venir a contarnos. Y ahora ya te dejamos despedirte y decir lo que haga falta, hacemos así los turnos. Y me enrollo ahora, mucho, ahora. Pero es que este tema me pone por dentro muy, muy exaltada, ¿no? Pero bueno, y dando muchas gracias a Dios porque es muchísimo el bien que se está haciendo. Quería decir que se va a poder seguir por streaming y se quedará colgado. Van a venir autobuses de todas partes de España, pero por ejemplo de Canarias o Baleares, de Ceuta, Melilla, de las comunidades más alejadas de las provincias, pues lo tienen muy difícil, a pesar de que vienen, por lo menos tenemos confirmados 30 autobuses, por lo menos, de distintos sitios. También quiero decir gracias a la ACDP que ha pagado algunos de estos autobuses, no todos. Entonces, quiero decir que es que aquí todo el mundo ha colaborado. Todo el mundo ha colaborado y así salen bien las cosas, ¿no? Porque la causa lo merece. Entonces, quiero invitar también el que no pueda ir, pues que sepa que se puede conectar por streaming, ¿vale? Y que cualquier tele puede coger la señal también. O sea que muy bien. ¿Dónde se podrá ver? Pues es que tenemos que, lo vamos a publicar también en la propia página, os lo mandaremos. Y si por WhatsApp o como sea me lo pedís, yo en cuanto lo tenga, os lo mando también, ¿de acuerdo?
Venga, pues muchísimas gracias y bienvenido. A ver, un Se segundo, colgará Oscar. después en el canal también de YouTube, se colgará, ¿vale? Vale, pues entonces estaremos pendientes y ya lo anunciaremos también cuando en el próximo programa, si acaso daremos el enlace para quien se lo haya podido perder. Bueno, pues muchas gracias y nada, esperamos que sea un éxito y hasta la próxima vez que te tengamos para contarnos alguna pues buenas noticias sobre estos temas. A vuestra disposición, muy bien. Adiós. Bueno, pues Pater, te saco y damos la bienvenida al Padre Gabriel para su sección. A ver, Padre Gabriel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Padre Francisco, y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de la Sacristía de la Bandé, tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Bien, hoy vamos ya a desembocar en la guerra del 18 de julio, que comienza el 18 de julio de 1936. Así que estos últimos sucesos, como les decía a nuestros seguidores la semana pasada, son fundamentales. Todos los sucesos acaecidos desde el 16 de febrero de 1936, las últimas elecciones que hay en la Segunda República, hasta el 18 de julio. Esos meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, al 18 de julio, ese medio año, son fundamentales para comprender los orígenes de la guerra de 1936. Y hemos ido mucho más lentos durante estos últimos episodios, nuestras últimas entregas, y ahora ya vamos a desembocar centrándonos en qué ocurre con la Iglesia desde las elecciones del 16 de febrero de 1936, que recordemos, todos los partidos de izquierda aglutinados en el Frente Popular cometen fraude electoral, esto es importantísimo, cometen fraude electoral y está demostrado científica e históricamente, hay bibliografía al respecto, no son opiniones de historiadores que carezcan de fundamento en la realidad documental, porque la historia es la ciencia del estudio de los documentos de cada época. Esto es fundamental porque desmonta por completo toda la mitología historiográfica de la izquierda y de buena parte, no toda, pero de buena parte o casi de la mayor parte, mejor dicho, de la de derechas, porque la historiografía de derechas, con su complejo de inferioridad, pues está completamente a merced de lo que pontifiquen los historiadores de izquierdas. Pues bien, a partir de esas elecciones del 16 de febrero de 1936, que gana, como digo, el Frente Popular, todos los partidos de izquierda ya aglutinados y que cometen fraude electoral, pues la obra de las Cortes Constituyentes, la legislación, ya había prácticamente quedado terminada. Todo lo que se buscaba para secularizar, para descristianizar España desde el poder político, prácticamente se había llevado ya a cabo en el anterior quinquenio republicano, y especialmente en materia de educación, que esto es fundamental, porque es un elemento, es un campo, es un ámbito que la izquierda siempre ha tenido, y hay que decirlo muy inteligentemente, siempre la izquierda ha tenido una predilección por la educación. Llegaba el Partido Popular al poder y solo le interesaba la economía. Como decía Rajoy, la economía lo es todo. Llegaba el Partido Socialista al poder y lo primero que hacía era cambiar la educación, que por cierto, todas las reformas educativas han sido suyas en los últimos 40 años en España. España, no me cansaré de decirlo, lleva 40 años de educación socialista. De educación socialista, porque el Partido Popular no cambió ninguna de las leyes de la legislación socialista en materia educativa. Es así, esta es la realidad. Pues bien, esto también se dio en la Segunda República, es que no es nuevo. Es que por eso decía Cicerón que la historia es maestra de vida, historia magistra vitae. Es que los mismos errores se repiten porque continúan las mismas premisas, es simplemente eso. Si tú continúas las mismas premisas, caerás en los mismos errores. Si cambias las premisas de las que partes, entonces así podrás corregir y no caer en los mismos errores. Pues bien, lo que se hizo fue, en materia educativa, durante la Segunda República, se sustituye a todos los profesores de las congregaciones religiosas por un profesorado que se recluta rápidamente por parte de la Segunda República, que es un profesorado, primero, sin cualificación intelectual,
y segundo, profundamente ideologizado. Incluso hay que decir que cuanto más ideologizado estaba, menos cualificación intelectual tenía. Así de claro, a más cualificación intelectual, menos ideologizado. Luego, todos esos maestros de la República, de la Segunda República, que después fueron cesados, después de la guerra, por el régimen de Franco, y que se ha presentado como mártires, como personas ilustradas que defendían la cultura y la libertad educativa y que el malvado Franco les echó y purgó completamente a esas personas de espíritu libre, no eran más que doctrinarios y no eran más que sectarios, que a duras penas, la mayoría a duras penas sabrían leer y escribir, a duras penas, y que no les interesaba tanto que los niños aprendieran a leer y a escribir, sino que lo que intentaban era instruirles en el catecismo de la izquierda, en el catecismo del buen socialista, del buen comunista, del buen anarquista. Pues bien, todas esas trabas administrativas que se hicieron en estos últimos meses de la Segunda República también fueron encaminadas perdón, a terminar con la docencia privada, acabar con todos los colegios católicos, que eran prácticamente la mayoría de los privados, para que el monopolio de la educación estuviera en manos del Estado. Y el Estado republicano estaba evidentemente en manos de las izquierdas, empezando por el segundo presidente de la República, Manuel Azaña, a raíz de estas elecciones. Pues bien, Marcelino Domingo, que por cierto pertenecía a la masonería, se hizo cargo, después de estas elecciones, el 16 de febrero de 1936, del Ministerio de Educación Pública, y se conservaron los documentos en los archivos, una carta circular que publicó destinada a los inspectores y a los maestros, inculcándoles la obligación de que se enseñara el laicismo en las escuelas, de que todas las escuelas públicas y también las privadas, en ellas, se colocaran los símbolos de la República en lugares destacados, con cuadros, con letreros que tuvieran artículos de la Constitución Republicana, a modo como si fueran versículos sagrados de la nueva Biblia laica, o mejor dicho, de la nueva Biblia atea, que era la Constitución Republicana. Y llegados al poder, después de esas elecciones del 16 de febrero de 1936, los partidos más violentos y más exaltados de la izquierda, pues evidentemente la situación social no dejó de degenerar hasta convertirse en insostenible. Y ninguno de los diputados de derechas, los pocos que no les arrebataron las actas las izquierdas ilegalmente también hay que decirlo, no pudieron hacer absolutamente nada para frenarlo. Porque vuelvo otra vez a otro elemento que tenemos que tener muy claro. Fueron las izquierdas las que asaltaron la legalidad republicana que ellas habían diseñado. Fueron las izquierdas las que negaron legalidad, las que negaron el veredicto popular a las elecciones anteriores del 19 de noviembre de 1936. Fueron las izquierdas las que no aceptaron el veredicto de las urnas y fueron las izquierdas las que manipularon las elecciones del 16 de febrero de 1936. Luego el régimen republicano no cayó asaltado por las derechas. No, el régimen republicano cayó asaltado por las izquierdas para instaurar en España la dictadura marxista del proletariado. Y ante eso, como dirá Gil Robles, la media España, al menos la media España que no se resignaba a morir, porque iban a ser exterminados como estaban viendo, reaccionó con una parte del ejército que ni mucho menos era la mayoritaria, contra ese movimiento subversivo revolucionario marxista que aspiraba a que España se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética de Stalin. Esto es el diagnóstico de un testigo de excepción como era el cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, primado de España. Cuando el arzobispo primado de España, el arzobispo de Toledo, pintaba algo a nivel nacional, ya no pinta nada el arzobispo primado, pero entonces sí que pintaba y pintaba mucho, porque era el presidente vitalicio de todos los obispos españoles. Vitalicio, no se reelegía como ahora, cada 3, 4, 5 años, no, era vitalicio. Pues bien, desde ese mismo 16 de febrero de 1936,
Huelgas salvajes empiezan, alteraciones del orden público, provocaciones de todo tipo, incendios de iglesias, discursos violentos y amenazantes en las Cortes contra los diputados conservadores y, por supuesto, todo esto silenciado por medio de una ley totalitaria que era la Ley de la Defensa de la República, ideada y pergeñada por Azaña, por la cual había censura. Esto de que había censura con Franco, que es cierto que había censura, pero es que había mucha más censura en la España republicana. Azaña cerró muchos más periódicos, Manuel Azaña, que Franco. O sea, Manuel Azaña cerró muchos más periódicos en 5 años de república que Franco en 40 años de régimen. Y esa censura prohibía que se diera cualquier tipo de noticias que fueran negativas para el régimen de izquierdas. Pues todo este tipo de desmanes sociales. Luego, la complicidad de las autoridades a todas luces fue evidente para ocultar, para tapar a la opinión pública la situación de subversión y de descomposición social que se estaba viviendo. Además, se incrementó toda la prensa anticlerical extremista. Es decir, ahora que tanto se lleva esto por parte de la progresía izquierdista, los delitos de odio. Lo que estaba haciendo toda esa maquinaria de propaganda izquierdista era destilar odio contra la Iglesia, especialmente contra los sacerdotes, contra las religiosas, contra los obispos, destilar puro y auténtico odio, que fue, como ya comenté en otro episodio, del pasado que no pasa, fue lo que llevó a tantas personas después, durante la guerra, a cometer auténticas atrocidades totalmente psicopáticas, cuando se torturaba a tantos sacerdotes y en su martirio ha quedado muy bien documentado. Pues, por ejemplo, que les cortaban los genitales y se los introducían después en la boca. Por ejemplo, que los ataban desnudos a un caballo y los hacían arrastrarse por el suelo, hasta que morían despellejados. Y tantos otros tipos de torturas que, como ya vimos en aquel programa con el padre Jorge López Teulón, el gran especialista de los mártires españoles de la guerra, pues no se explican humanamente, ni siquiera por ningún tipo de patología mental, si detrás no está instigando la acción diabólica del demonio contra los representantes de Cristo en la tierra, los que hacen presente a Cristo entre los hombres a través de los sacramentos y la predicación de la palabra divina, que son los sacerdotes. Pues bien, decenas de sacerdotes fueron amenazados de muerte, fueron apaleados, fueron expulsados de forma violenta de sus parroquias. Las casas parroquiales de los sacerdotes fueron expropiadas ilegalmente por los ayuntamientos, por supuesto, sin ningún tipo de remuneración económica a cambio. Lo mismo los centros educativos católicos y de las comunidades religiosas. Se prohibió la celebración del culto católico. Esto es antes de la guerra, recuérdenlo nuestros seguidores. Esto no es después del 18 de julio, esto es antes del 18 de julio. Por esto, entre otras cosas, pero principalmente por esto, se produjo el 18 de julio. Y vuelvo a lo que ya hemos comentado anteriormente, que el bando nacional que capitanea el general Franco, lo que aglutina a todos los que lo forman es la defensa de la religión católica perseguida por el bando ya no republicano, sino del Frente Popular, marxista en sus diversas ramas, marxista, comunista, socialista y anarquista, comunistas libertarios, como también se autodenominaban, y lo que les une a todos en ese bando del Frente Popular, porque entre ellos odiaban y se acabaron matando también durante la guerra, hasta el final, hasta marzo del 39 en Madrid, con el coronel Segismundo Casado, ya llegaremos ahí, se acabaron matando entre ellos. Pero lo que les unía por encima de cualquier tipo de diferencia a nivel de política estatal, de política económica, de política social, era el odio furibundo e irracional hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, hacia la Iglesia católica, hacia todo lo que fuera católico, ya no solamente personas consagradas, sino también los fieles y también los mismos templos y monumentos. Se prohibieron las procesiones. Se prohibieron las procesiones, se prohibió el toque de campanas, fue profanado el Santísimo Sacramento del altar, fueron profanados los sagrarios de muchos templos, se asaltaron muchas iglesias y se hicieron procesiones sacrílegas
revestidos de ornamentos sagrados. Todo esto, insisto, no se produjo a partir del 18 de julio. También, y más masivamente, pero ya se produjo antes. Muchos sacerdotes fueron encarcelados sin ningún tipo de delito más que, el ser sacerdotes. Y el mismo Azaña dijo que todo esto eran tonterías. El mismo Azaña, presidente de la República, dijo que todo esto eran tonterías. Lerroux, que también era masón, Alejandro Lerroux, presidente del Partido Radical, nada sospechoso de catolicismo, de tradicionalismo, de carlismo, nada sospechoso, dice: Azaña no se atrevió a declarar que todo aquello, es decir, 142 iglesias saqueadas e incendiadas en 2 meses del Frente Popular, del 16 de febrero al 16 de abril, en 2 meses, 142 iglesias saqueadas e incendiadas, lo dice un ministro masón, no lo dice ningún católico tradicionalista de las Hons o sin Hons. Bien, quemar una iglesia para Azaña, sigue Lerroux, no pasa de ser una tontería. Fijaros, esto es lo que había. Termino con unas palabras del gran Gregorio Marañón, médico afamado y también gran pensador, gran historiador y gran filósofo, aunque esa faceta suya sea mucho menos conocida, la que ha prevalecido en su faceta como médico, y conecta, y por eso termino con ella, conecta perfectamente lo que ocurrió en la Revolución de Asturias en octubre de 1934, que era precisamente el prólogo, la introducción a lo que venía a suceder ya en julio de 1936. Y así también podemos comprender esa tesis que siempre ha defendido el gran historiador Pío Moa, de que el primer episodio y el inicio de la Guerra Civil comienza en la Revolución de Asturias de 1934, cuando la izquierda asalta ilegal violentamente el poder, preparando esa revolución, esa huelga general, como un golpe de Estado, dice Gregorio Marañón. El movimiento comunista de Asturias fracasó por puro milagro, pero 2 años después tuvo un segundo y formidable intento. Este texto es de 1937, lleva un año la guerra iniciada, y termina Marañón. En la España Roja, que hoy todavía lucha, estamos en 1937, en la España Roja, que hoy todavía lucha, su sentido político total y absolutamente es comunista. No lo podrá dudar nadie que haya vivido allí tan solo unas horas o que, aun estando lejos, no contemple el panorama español a través de esos ingenuos pero ineficaces espejismos de la libertad, el bien del pueblo, la democracia o la república constitucional. Hacia esto querían las izquierdas conducir a España. Por eso se produjo la persecución religiosa más feroz y cruel de 20 siglos de cristianismo, y frente a esto se alzaron, y se alzaron justamente miles y miles de católicos que tenían el deber y la obligación moral de defender la religión de sus padres y de defender la civilización cristiana. Muy bien, pues muchas gracias por tu sección siempre, y estamos llegando pues a la conflagración, ¿no? Primero es que quería yo dar las gracias, ay madre, que se me ha escapado el mensaje antes, porque cuando te he dado paso no me he dado cuenta, aquí a José María, que nos dice: bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Y hombre, leer estos mensajes siempre da gusto, así que hay que decirlo. Muy bien, vamos a ir dando paso a los contertulios. Vamos a ver que se van conectando. Padre Roiland, ahí te tenemos. Padre Rodrigo. Padre Francisco Torres. Y Padre Juan Manuel. A ver. Efectivamente, ahí estamos. Muy bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Todos nos escuchamos bien. Roiland, ¿qué tal? A ver, no sé si te tengo... Hay que pedir permiso para hablar hoy, ¿no? No, sí, no. Somos muy obedientes, porque somos muy obedientes. Mira, además, mira, si quieres, no, lo voy a explicar. Una cosa promete. Voy a explicar durante la tertulia cómo vamos a hacer, que va a ser muy divertido. Bueno, no sé cómo saldrá, pero en fin. Entonces, pues sin más, vamos a dar paso a la tertulia y ya está. Y ahí ya comentamos todas las cosas. Jesús, ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de
una bandera liberal, ideal, por ti reñido la sangre tal. Bueno, pues bienvenidos a la Sacristía de la Vendée, a la tertulia de la Sacristía de la Vendée, en este caso esta segunda parte de nuestro programa, Tertulia Sacerdotal Contrarrevolucionaria, hoy 24 de marzo, vísperas de la Anunciación del Señor. Bueno, pues saludamos a todos los que llevan con nosotros desde el principio del programa, que han podido ver las entrevistas que hemos hecho, a Josep María... ay, madre, ahora se me ha olvidado el nombre. Mal. Me he quedado con el nombre. José María Anglés. Anglés, eso es. José María Anglés. A Alicia Latorre también, de la sobre la marcha por la vida. Bueno, primero con esta presentación de la película de Corazón de Padre sobre San José, que invitamos a todos a ir a ver a los cines. Sobre la marcha por la vida de este domingo, a la cual invitamos también a acudir a todos nuestros seguidores. Y la sección de también de bueno, Pater Góngora, Pater Zarraute. Y bueno, llegamos ahora a la tertulia. Saludamos, por lo tanto, a los que se conectan para la tertulia especialmente, que son los oyentes de Decisión Radio. La escuchan en diferido a las 12 del mediodía en esta radio, pues eso, que nos acompaña también en esta aventura y que también animamos a escuchar el resto de programas que están bastante bien. Y bueno, yo también quiero ya, mira, porque luego se me olvida durante el programa y no lo hemos hecho en la primera sección, a dar gracias a nuestro patrocinador mielonline.com. Claro. Miel la Virgen de Extremadura, ahí como el padre Francisco Torres, que es de Extremadura, claro. Pues no. Aunque en realidad ya sabemos que a todos nos toca, los de Toledo en particular, porque aparte por la vinculación al programa, porque la Virgen de Extremadura... No entres en polémica. No, mira, no voy a hablar de la Virgen de Guadalupe, que también es patrona de 16. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Sino que la Virgen de Extremadura, la granja apícola, está situada en la 16 de Toledo. En esa parte que las 16 extremeñas, por cierto, no quieren, que es uno de los artistas concretos de Herrera del Duque. Vamos a lo nuestro, que no perdemos. Entonces, utilicen el código de descuento Sacristía, eso es, para los que hagan sus compras. Entonces, lo primero es eso, así, luego al final, no lo hago así deprisa y corriendo y... Honro nuestro acuerdo con nuestros patrocinadores. Bien, tema de hoy es un tema que el padre Gabriel dice que quiere ya empezar porque quiere empezar a dar caña sobre la obediencia y la autoridad en la Iglesia. No, es que no creo que es más importante que los arciprestados que tenemos en Extremadura. Más importante que nuestro patrocinador, no, porque nos ayuda a llevar el programa adelante. Esto ya sabes que también tenemos que obedecer nuestros compromisos publicitarios. Bueno, entonces... Tema de la obediencia. Es un tema muy controvertido, un tema que hoy causa mucha dificultad, porque pasa lo de siempre, cuando el superior que manda pues es muy bueno y muy prudente y muy maravilloso, pues entonces es fácil obedecer. Pero cuando tenemos hoy el panorama del que nos solemos quejar en la Iglesia, precisamente muchos de los que tienen esa obligación, que son los funcionarios eclesiásticos y que a veces no mandan tan bien, por distintas cosas, no todo el mundo puede hacer las cosas perfectamente, pues se hace más complicado. ¿Hasta qué punto se debe obedecer? No, muchos ponen como excusa pues el tema de la obediencia a la hora de, en fin, según qué cosas. Todo este tema lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero... Voy a leer este mensaje. Muchas gracias por su fe. Viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, porque hay que una etiqueta que nos mandan aquí en YouTube. Lo vamos a hacer a modo debate. Entonces, somos seis. Yo digo una cosa. Cogemos el móvil, ponemos el cronómetro del móvil, que es lo que voy a hacer yo, y vamos a hacer al menos dos rondas en las que tenemos 2 minutos cada uno para exponer nuestro punto de vista. Mucho será coincidente, mucho será contrario, y luego en la siguiente parte, que nos quedaría más o menos la mitad de la tertulia, ya podemos ya entrar y pelearnos y todo lo que haga falta, que va a ser lo más divertido, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues he dicho que me voy a rogar la cosa de empezar yo, ¿vale? Porque eso. Entonces, mis 2 minutos empiezan ahora. Bueno, pues entonces, el tema de la obediencia. Yo voy a defender la obediencia ciega, porque soy así de bruto. La obediencia ciega ignaciana, que no jesuítica. ¿Qué enseña San Ignacio sobre la obediencia? Ya sabemos lo que es la obediencia. La obediencia es la sumisión de la voluntad a Dios a través de una mediación, que en este caso es un superior. Anticipo que para entender lo que dice San Ignacio, que creo que es lo mismo que dice Santo Tomás, hace falta tener una comprensión del mundo ordenada, como la tiene Santo Tomás, y otra serie de cosas. Pero en primer lugar, San Ignacio dice que hay 3 grados de obediencia. La obediencia es simple ejecución,
no es verdadera obediencia. La obediencia en la que somete la voluntad. Esa sí empieza a ser verdadera obediencia porque es la definición propia de obediencia. Pero San Ignacio dice que el súbdito que obedece lo que debe obedecer debe llegar a la suspensión del juicio. La suspensión del juicio es que el entendimiento viene movido por la voluntad para que creas que lo que te manda tu superior es lo correcto. Esto mucha gente dice que es una barbaridad, pero esto es la obediencia ciega. Pero es que esto mismo no está lejos de la manera como Santo Tomás entiende la relación entre el entendimiento y la voluntad. Efectivamente, la voluntad, como pasa en el caso de la fe, por vía sobrenatural, y la obediencia puede ser una virtud también sobrenatural, puede mover el entendimiento a aceptar algo que por necesidad es algo opinable, es algo en donde el entendimiento no está fijado. Y esto ya empieza a poner un parámetro en el tema de la obediencia. No se puede obedecer en materias que digamos, en contra de materias que están cerradas, ¿no? Tiene que haber algo, por ejemplo, en caso de la vida religiosa, levantarse a las 7 o levantarse a las 8. Pues habrá razones a favor y en contra de las dos. Ahora, el superior te dice que te tienes que levantar a las 7, lo que te dice San Ignacio es, debes hacer que tu entendimiento entienda que lo mejor es levantarte a las 7, no porque objetivamente lo sea, sino porque entiendas que es Dios el que ordena el universo, permite que tengas el superior que te manda levantarte a las 7 y por lo tanto lo mejor para ti es obedecer. Eso sería lo que San Ignacio entiende como obediencia ciega y bueno, pues es la postura que voy a defender. ¿Quién se pide el siguiente? Que acabamos de llegar a los 2 minutos. Yo pediría que fuera Rodrigo el siguiente para que establezca unos términos en el que sirvan de marco en el que poder dialogar. Por ejemplo, la distinción entre poder y autoridad, entre potestas y autoridad. Ya estás empezando a meter tú este. Si vas a meter, entra en tus 2 minutos. Y si no, le dejamos a Rodrigo. Claro. Bueno, es el orden. Sigue tú, Gabriel. ¿Somos capaces o no? Venga, dale. Vale, es que estás confundiendo autoridad y poder, Padre Francisco, querido mío. Este señor que ha hecho mucho daño, Hobbes, un filósofo del siglo XVII anglicano, protestante, dice en el Leviatán, que es su obra principal, la autoridad, no la verdad, hace la ley. Autoritas not veritas facit legem. La autoridad, no la verdad, hace la ley. Eso es el inicio de lo que después se conocerá como el positivismo jurídico, que con Rousseau en el contrato social, pues está su máxima expresión. Es decir, ¿qué dice Rousseau en el contrato social? Que el bien y el mal no existen y que el bien y el mal lo determinan las leyes y, por lo tanto, el que fabrica y el que hace las leyes. Esto es el positivismo jurídico y esto también se ha implantado en la Iglesia. Por eso hay que saber diferenciar a la autoritas, que viene del latín, del verbo augere, que significa crecer, y lo que es propio de la autoritas es el magisterio, magis, en latín mayor, y el ministerio, que viene del latín minus, menos, que es a lo que le corresponde ejercer ese poder, esa autoridad. Pero bueno, como se va a terminar mi tiempo, sí que, y que lo estoy vigilando, Padre Francisco, minuciosamente, para hacerme un poco de propaganda de mi último libro, de la crisis de fe a la descomposición de España, pues aquí también trato, aunque sea de refilón, pero hago una cata también en esta concepción del autoritarismo, porque en esa visión que tú nos has presentado de obediencia ciega, ahí está precisamente lo que el Papa Francisco tantas veces critica como el clericalismo. Que es que si el obispo o el papa dicen que la tierra es plana, pues es plana. Y si yo no reconozco que la tierra es plana, entonces soy un desobediente. Pues bien. Se acabaron tus 2 minutos, macho. Lo siento mucho. Ahora, alabo que hayas podido decir todas estas cosas y meter una cuña del libro. Me retracto cuando digo que te enrollas, macho. Ha sido impresionante. Impresionante. Me declaro vencido. Rodrigo, ¿le das tú 2 minutitos? Sí, yo recogiendo lo que dice el padre Gabriel, evidentemente habría una autoridad epistemológica, que es el juicio especulativo, que es el que ajusta el entendimiento a la realidad, ¿no? Y otra sería la autoridad propiamente del gobierno, la autoridad deontológica, que es la del juicio práctico, ¿no? Que sería lo que Gabriel ha llamado potestas, porque es lo propio según más o menos la tradición terminológica. Entonces, antes de entrar quizá en las distinciones que has hecho tú, Padre Francisco, sí que enmarcar esto
Y yo insistiría en que si somos técnicos, no hay obediencia en sentido estricto como virtud especial de todo el campo del juicio especulativo, del campo de la verdad. En eso hay asentimiento, una especie de fe humana hacia un maestro que tiene la autoridad. Por ejemplo, en el campo de la fe sería la autoridad del magisterio de la Iglesia, como ha dicho el padre Gabriel. Mientras que el campo del juicio práctico de lo agible ya no es tanto ese juicio intelectual, sino que es el juicio práctico en el que entra, por supuesto, el precepto del superior y sería propiamente el campo específico de la obediencia. De tal manera que una cosa es asentir a una verdad que se enseña, a un magisterio, a una enseñanza, y otra cosa es obedecer un precepto concreto, que en principio es una aplicación práctica de una ley más superior, del bien común, en fin, o de lo que sea, ¿no? Hasta aquí lo dejo para luego seguir hablando. He consumido creo que menos de 2 minutos. O un minuto y medio. Bueno, fantástico, fantástico. Es que me tengo que corregir. Venga, ¿quién entra ahora? Roiland, Góngora, Torres, vamos. Bueno, pues, a ver, padre. Venga, padre Torres. Sí, bueno, pues yo la posición que fijo al principio de este debate es la de una obediencia crítica, que es, digamos, o yo la sustento en que en todo ejercicio de obediencia siempre hay como dos conciencias, ¿no? Es decir, uno, el que dicta, digamos, la norma, el que tiene que tomar esa decisión, y luego la persona, el sujeto que tiene que ejecutar eso, ¿no? Es decir, el que tiene que obedecer propiamente dicho. Y digo que es crítica porque no todo lo que se manda puede ser justo o puede ser bueno, sino que también hay una cuestión de conciencia moral que te puede ayudar a asumir lo mandado por el superior de una manera, digamos, más fácil o más pacífica, o puede ser una asunción de esa voluntad del superior, de ese orden del superior, de una manera más violenta y forzada. Entonces, yo, por ejemplo, no comparto esa opinión que tú has expresado, padre Delgado, de San Ignacio. Me parece que es abominable, aunque sea la que sea impuesto. Me encanta, que... abominable, me encanta, Torres. Sí, totalmente. No meta, no, que luego va a decir que no le he dado tiempo suficiente, le voy no, a machacar claro, después, así se, que no le segundo cortes. Me lo debes, Gabriel, eso segundo me lo debes. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber también un juicio crítico en eso, ¿no? Sobre todo que no vaya contra una cuestión de conciencia de esa persona. Y luego también hay que saber en qué podemos y en qué no debemos obedecer. Sí, en nuestro campo, en la cuestión religiosa, en la cuestión de fe, nuestra obediencia se limita, creo, ¿no?, al campo de la fe y de la moral, y siempre que esté en consonancia con la tradición de la Iglesia y lo que se ha enseñado a lo largo de estos 2000 años, no cualquier novedad o cualquier cosa que se nos quiera imponer. Entonces, esa es mi posición. Una obediencia crítica. Muy bien, perfecto. Venga, Roiland, que antes querías meter baza. Adelante. Pues, yo escuchando lo de la obediencia, pues, hablar de la obediencia piramidal, o sea, hablar de la... Aquí estamos como los progres, nos inventamos las cosas y tal. Pues, la obediencia, pues, primeramente, ¿no? Obediencia a Dios, ¿no? Obediencia a Dios absoluta. Luego la obediencia, pues, que a la verdad revelada, ¿no? A la ley natural, la obediencia a la ley natural, a la obediencia eclesiástica, y luego para la ley civil ya vamos bajando, ¿no? A la familia, a los padres, ¿no? Y luego a las pólizas, ¿no? Es como se dice en español, las pólizas. Y luego, pues un poquito así, ¿no? Hablando de que lo que hay que hacer es obediente a Dios sobre todas las cosas, y hablando un poco, pues, de experiencia, cuando salíamos del baño del seminario, que teníamos pronta, heroica y motivada. No se me ha olvidado. Obediencia pronta, heroica y motivada. Pero hay que obedecer primeramente a Dios, sobre todo ahora en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que parece que la obediencia tiene que ser al superior, obediencia ciega, como le gusta al padre Delgado. Y no sé por qué. Pero lo importante aquí es esa obediencia completamente a Dios y a los superiores, tanto y cuanto obedezcan ellos a Dios. Yo pienso que sea eso por encima de las cosas. Y también, pues, el tanto que me martillaron al seminario en Cuba los padres jesuitas, que el que obedece no se equivoca. Discutible afirmación. Y no es un chiste, ¿no?
pero más o menos por ahí vamos las cosas. Y luego obediencia litúrgica que tiene el padre Francisco Torre. Aquí yo celebro al Oriente porque yo soy muy obediente litúrgicamente. Muy bien. Y uso mucho latín. Y luego también el canon 273. Eso, el padre. Padre Roiland, estás fuera de tiempo. Así que el canon 273 para tu próxima intervención. Lo tenéis fácil porque vais todos contra mí, entonces no hay problema. Góngora. Es un poco estresante este sistema, ¿no? A ver, hay que dar dinamismo. Luego, hemos dicho que primera parte así va a ser la primera parte, segunda parte ya nos podemos alargar. O sea, para es como aquello de 69 segundos, ¿no? Venga, o 59 segundos. Ahí estamos. Padre Góngora, es un ejercicio, no pasa nada, hay que variar la diversidad. A ver, pues yo voy a ser tercer posicionista, como se suele decir hoy en día. Me voy a referir de centro centrado. Voy a referirme a la obediencia filial, que creo que es la obediencia que cada uno de nosotros hicimos nuestras promesas, ¿no? Cuando nuestro obispo en la ordenación nos cogió las manos y nos dijo, promete fidelidad a mí y a mis sucesores. Y creo que esa es la clave y justo hoy podríamos ver en el encabezado de la oración de los fieles cómo esa obediencia que nosotros realizamos es fruto de la obediencia de Cristo con el Padre, para con el Padre. Y esa es la referencia. En tanto en cuanto Cristo se somete a la voluntad del Padre, pero ello no implica una negación de su libertad, de su conciencia y de su responsabilidad, que ese es el fallo que le veo a otra postura, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí esa obediencia filial responde a esa aseveración por parte de la persona de acercarse y de asumir una serie de verdades como definitorias, ¿no? Y ahí es donde el padre Rodrigo, yo creo que tiene razón, de que una cosa es asentir verdades de fe y otros son los mandatos que y otros son los mandatos que realiza directamente un superior, ¿no? De pues ya sea la orden de un destino o de una formación de estudio, y yo creo que esa es la clave, ¿no?, de comprensión, que nuestra obediencia filial como presbítero obedece a la obediencia de Cristo. Muy bien, muy bien. Esto aquí, como dice tu hermano, esto es como el... ¿Cómo se llama el programa ese que veis vosotros? El chiringuito o algo así, ¿no? Es ritmo, ritmo. Venga. Bueno, entonces, venga, me toca a mí. Vamos a poner esto aquí. Bien, en primer lugar hay que decir que, claro, muchas de las pegas que se ponen, lógicamente, son porque en dos minutos no se puede explicar todo. Ahora bien, autoritas y potestas. Santo Tomás y la tradición tomista entiende que la ley en Dios es lo mismo que la ciencia divina. Es decir, en Dios hay una unidad, precisamente, la autoritas y la potestas. Esa, lógicamente, nosotros somos criaturas fragmentadas y las cosas las vemos por partes. Pero también podemos asumir que en el orden providencial de las cosas es difícil entender que uno, y eso es lo que dice San Ignacio, uno pueda obedecer a Dios, porque la obediencia es obedecer a Dios a través de una mediación. Que esto es importante también entenderlo metafísicamente. Un mundo mediado entre Dios y la criatura. Y entonces es imposible obedecer a Dios con la obediencia de voluntad si a la vez uno está juzgando en contra de aquel que le manda. Porque si uno entiende que si providencialmente las cosas las dispone Dios a través de estas causas intermedias, lógicamente de forma falible, y ahí es donde entran las precauciones de la obediencia, lo que uno no puede es estar cuestionando siempre todo. Entonces, en cuestiones, y para esto está la obediencia, para este tipo de obediencia, para las cuestiones discutibles, entonces no se podría dar, dice San Ignacio, esta obediencia. Por eso él recomienda la obediencia ciega. Ahora bien, lógicamente esto no entra en el orden especulativo en el sentido de las cosas que por ejemplo, la mente ve con evidencia. Ni siquiera en las cosas en el orden del discurso. Porque la obediencia es sobre todo la entrega de la voluntad, no la entrega del entendimiento. Se entrega el entendimiento para mantener la unidad de la persona. Pero la definición de la obediencia es la entrega de la voluntad. El entendimiento es porque si el entendimiento estuviera actuando en contra de la voluntad continuamente, la persona se fragmentaría. Y efectivamente, en un orden en el que uno tiene que obedecer órdenes absurdas, entonces, uno, digamos, tendría que decir, o bien no las obedezco, y eso, por ejemplo, en la vida religiosa no parece concebible, quiero decir, porque en la vida religiosa hay un voto de obediencia, es para lo que escribe San Ignacio esto. Luego, habría que hacer una aplicación a todo, o lo que sucede es que al final no acabo obedeciendo nunca, ¿no? Entonces, la cuestión es ver cómo esto se aplica, y no lo voy a hacer porque se me acaba el tiempo, a nuestra vida, y esto será para la segunda parte de la tertulia. Adelante, el siguiente... ¿Vamos con el mismo orden, si os parece? Sí, venga. Venga, pues entonces, Zarraute.
Torres hablaba de obediencia crítica. Padre Roy, de obediencia piramidal. Góngora, de obediencia filial. Bueno, pues pueden ser distintas formas de decir lo mismo. Creo que hay una previa de todas ellas, que es la obediencia racional, porque la fe y la razón van unidas. Estaba yo pensando. Exacto. De tal modo que es la obediencia racional significa que es una obediencia en la cual la razón está iluminada por la fe. Y ahora es cuando leo este breve parrafito de mi libro respecto a la autoridad. La autoridad moral no la da el cargo, sino la fuerza de los argumentos respaldados por la filosofía perenne y por la teología tradicional. Es decir, por la fe o por la razón y por la fe unidas. Cuando esto desaparece, se identifica la fuerza con el derecho. Y es ese positivismo jurídico, ese es la autoridad y no la verdad la que hace la ley, que hablaba antes de Hobbes. Pero no con la justicia, se identifica la autoridad con no con la fuerza del derecho ni con la justicia. Por consiguiente, se entra en todo tipo de arbitrariedades. Luego, la autoridad, augere, que significa aumentar, hacer crecer, es porque hay una ordenación, hay un orden natural, hay un orden sobrenatural. Bien, por consiguiente, cuando el fin de la Iglesia es un fin sobrenatural, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas, la autoridad en la Iglesia, en último término, tiene que estar al servicio de la salvación de las almas y de la gloria de Dios. Cuando no es así, se está desnaturalizando o desobrenaturalizando. Y termino, que me queda un segundo, con el canon 214. Los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito aprobado por los legítimos pastores de la Iglesia y a practicar su propia forma de vida espiritual siempre que sea conforme con la doctrina de la Iglesia. Luego, la autoridad tiene obligación de darles esto, que es lo que dice el canon anterior 213. Mira, te he dejado 20 segundos por el hecho de que, para darte las gracias, porque me has dado la razón en que efectivamente la obediencia tiene que estar unida al juicio racional, que es lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias, Padre Zaraute. Padre Rodrigo, me toca. Adelante. Centrándonos solo en el campo del juicio. Y te damos en justicia medio minuto más, porque antes has dejado medio minuto sin usar. Me avisas, así sí, controlo. Sí, dejando aparte el juicio especulativo, el tema del magisterio y del asentimiento, nos centramos solo en el campo propiamente de la obediencia, el juicio práctico. Entonces, la obediencia se extiende tanto como la autoridad. Como la autoridad de Dios es absoluta, porque es el motor que mueve todas las cosas, así lo plantea Santo Tomás, evidentemente la obediencia a Dios es absoluta. De tal manera que la autoridad está determinada por el tipo de sociedad. Entonces, la obediencia está siempre en relación al tipo de sociedad. No es lo mismo la obediencia de un hijo a su padre, de un discípulo a su maestro, de un sacerdote a su obispo, de un religioso a su superior o de un fiel cristiano a la Santa Sede. Son distintos tipos de obediencia porque son distintos tipos de sociedades. Y yo rescataría el concepto de orden, que aquí es la clave y lo ha introducido el padre Gabriel, porque es el orden precisamente lo que establece las relaciones en la sociedad y, por lo tanto, la obediencia en la propia sociedad. Entonces, yo diría, ni obediencia ciega, pero tampoco es mera prudencia. O sea, no obedezco porque veo que lo que me mandan es lo correcto. Eso no sería obediencia, sino que se reconoce el precepto del superior que tiene la autoridad en cuanto superior, en cuanto le corresponde dirigir una comunidad y, por lo tanto, ordenar y, concretar como una regla segunda las cosas que conducen hacia el bien común. Entonces, Dios es regla primera y el superior es regla regulata, o sea, regla segunda que a su vez está regulada por Dios y por todo lo que procede de Dios, ley natural, evidentemente ley divina positiva. Entonces, desde aquí creo que habría que interpretar muchas cosas, porque se podría, entre comillas, desobedecer en el sentido de que no caería bajo obediencia, no tanto que se puede desobedecer, formalmente hablando, cuando se manda algo contrario a lo que manda una regla superior. Por ejemplo, la ley natural, o evidentemente el derecho divino positivo, o cuando se manda algo fuera del campo
que le corresponde a la autoridad mandar, porque está fuera del orden de esa propia sociedad. Entonces, aquí creo que la diferencia... ¿Cuánto me queda, Padre Francisco? Dos segundos. Pues lo dejo para la siguiente, para ya entrar... No, bueno, ya, la siguiente ya va a ser diálogo. Contigo. De todas maneras... Voluntad antecedente y consecuente de Dios, creo que aquí... Muy bien, muy bien. De todas maneras, todo eso que has dicho está muy bien. No tiene que decir, no veo en qué contradice, eso lo preguntaré después. No te estoy contradiciendo. Me refiero no veo en qué eso no puede entrar dentro de la obediencia ciega. Eso es lo que voy. No veo en qué eso, por qué eso que tú presentas no se puede llamar obediencia ciega. Claro, pero hay que definir piénsalo y luego lo ¿qué significa obediencia ciega? Que es lo que he hecho yo. Ahí está el tema. Bueno, eso es lo siguiente. Bien. Padre Francisco Torres, venga, califícame sí. De abominable, por favor, que... No, a ti no. Hombre, vamos a ver, yo voy a recoger el argumento que ha dado el padre Zarraute, o más conocido como padre Umbral, porque ha venido a hablar de su libro, cuando ha dicho por qué la cuestión de la fe y la razón, que es la objeción que yo ponía a ese concepto, padre Delgado, que has expuesto al hablar de la suspensión del juicio y de esa... obediencia ciega. Yo creo que todos estamos de acuerdo que como católicos que somos, la obediencia es a Dios mediada por un superior, por un obispo o por el que sea, ¿no? Si fuéramos una obediencia directamente a Dios sin ningún tipo de intermediario, pues seríamos protestantes y creo que no tenemos sospecha de ser nada de eso. Pero también yo hablaba de obediencia crítica por esos dos personas que entran en juego en esta dinámica. Y aquí leo lo que dice el Catecismo en el número 1902-1903 sobre la autoridad que debe mandar. Aquí habla de autoridad civil, pero que se puede entender también aplicado a la autoridad de la Iglesia, ¿no? Me da igual que sea el Papa, el Obispo o el Párroco del pueblo. Dice, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral. No debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. Es decir, la fuerza moral, libertad y conciencia. Y paso a un cita a Tomás de Aquino, paso en 1903. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Esto lo dice el Catecismo. Sí. Perfecto. Padre Roilán. Pues yo estoy aprendiendo aquí más de lo que aprendí en el seminario. ¿Qué de esto no sale en el seminario? Oye, es que el padre Francisco tiene una pinta, Ignacio de Loyola, tremenda, ¿eh? ¿Cuál de ellos, tío? No, el que está... Lo dice por mí y por tener poco pelo. Ah, vale. Porque no le suelen pintar con poco pelo, no sé si tenía o no, pero vamos, más que nada por eso. Pues yo aquí, me acaba de mandar un mensaje de texto un legionario que dice que también ellos tenían lo de pronta, heroica y motivada. Bueno, pues... Lo que hablaba, ¿no?, de esa ley, ¿no?, del amor a Dios y de la obediencia absoluta de las criaturas a Dios, ¿no? Y lo de la obediencia absoluta de fe y razón, ¿no?, cuando estamos viendo de la ley divina revelada y luego de la ley natural. Y yo pienso que al final de todo esto, pues nosotros tenemos que aprender a obedecer a aquellos, pues que no sé, voy a meter una barbaridad aquí, que nos dan buen ejemplo, ¿no? Porque yo he tenido que obedecer algunas cosas. Bueno, no he obedecido nada, yo hago lo que me da la gana. Pero... Porque hay veces te piden unas tonterías. Incluso, sobre todo, aquí hemos tenido muchos problemas con la de la ley litúrgica. Porque en Estados Unidos se ve mucho lo de la libertad de la persona. Entonces, aquí no se está aplastando tanto como se hace ahí en España, que te dicen hasta de la forma que tienes que celebrar la misa en privado. Aquí hacemos las cosas un poquito más abiertas. Pero sí que ha habido algunas tonterías que me han dicho hacer, y cuando uno los presenta con la ley,
por ejemplo, a nosotros no nos querían que usáramos latín en la misa nueva, pero cuando hablamos del canon 928 que lo pide, pues ahí no hubo problemas. Gracias a Dios que los americanos aquí son muy cerrados y cuadriculados, y entonces podemos dialogar. Si la regla está escrita y está aprobada por la iglesia, pues ahí se sigue la regla. Pues no sé qué más decir, yo estoy guardando varias cosas, ¿no?, para la tertulia cuando no nos limiten. Muy bien, pues venga, a ver, tan solo 10 segundos, no está mal. Padre Juan Manuel, pon ya la puntilla a esta parte de la tertulia. Bueno, me pide brevedad, pues abro comillas, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Cierro comillas y punto. San José María Rubio, primer santo de Almería. Muy bien, muy bien. Además, un jesuita, precisamente. Por eso, como antes, he hecho la alusión. Estoy en la línea tanto del padre Rodrigo como del padre Gabriel. Totalmente de acuerdo en la abominación. Pero luego, en lo que tú dices de esa referencia a la obediencia, ciega en el sentido de la confianza de que esa persona está siendo mediador, está siendo mediación. El problema es cuando a esa mediación se le sobreponen ideología e historia y prejuicios personales. Por cierto, claro. Por cierto, el diccionario de la Real Academia de España define abominar como condenar y maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Condenar y maldecir. Eso es pobre abominar. Pobre San Ignacio. Ya no va a interceder por ti, Padre Torres. San Ignacio, a partir de ahora. Y además, como San Ignacio manda todos los jesuitas detrás. Entonces, algún día bajaré la imagen que tengo así de grande de San Ignacio. Nada, ya. De que no digáis señor, sino cumplir. Bueno, en fin. Vamos a ver. El tema, bueno, yo quería hacer esta primera parte sobre todo por eso, porque se vienen las posturas. Es un tema discutido. Ahora vamos a la parte donde, bueno, primero quizá hay que apuntar dos o tres cositas que podamos hacer, pero también hablar pues, de la situación y por qué esto es problemático. Decías, por ejemplo, ahora, padre Juan Manuel, el tema de cuando se mezclan las ideologías, efectivamente. Es que el asunto es ese. A mí, ¿por qué me gusta la presentación de San Ignacio? Y defiendo la obediencia ciega. Porque precisamente tiene en cuenta, o entiendo yo, todo lo que habéis dicho. Es decir, la idea precisamente es que la obediencia no puede ser una mera ejecución mecánica, ni siquiera solamente una sumisión de la voluntad. La verdadera obediencia exige lo que dice ahí la supresión del juicio, en el sentido de que uno sea capaz de entender que no se puede obedecer solo con una parte en la medida que entendemos que Dios dispone el orden de las cosas. Ahora, ¿eso qué implica? Si uno, y eso lo he hecho yo en algún artículo, uno ve, por ejemplo, cómo es la dinámica de la fe. La fe funciona de tal manera que la voluntad mueve el entendimiento a creer las verdades que Dios nos revela, que son verdades que ni se imponen por la propia evidencia ni son evidentemente falsas. Por ejemplo, que Dios es tres personas no es evidentemente falso, porque Dios puede ser tres personas, pero yo tampoco puedo alcanzar una evidencia racional por mí mismo ni por la evidencia sensible de que Dios es tres personas. Entonces, padre, te has cortado, se te ha ido la conexión. San Ignacio te ha castigado, ¿eh? Amigo. ¡Ah! Gracias, San Ignacio, gracias. Para te han cortado durante 15 segundos, padre. 15 enteros. No, sí. Estoy viendo aquí, tengo un problema. Hablando de la dinámica de la fe. Claro. Esto, padre Torres, esto tiene que haber sido Newman. Que es el que fue, cardenal Newman, que es el que puso más sentido común y más sentido de fe. Es que según estaba hablando del padre Delgado, me venía a mí la cabeza la frase de que se atribuye a Chesterton, ¿no? Cuando uno entra en la iglesia, se le exige que se quite el sombrero, pero no la cabeza. Bueno, pero entonces, explícame cómo crees tú que Dios es tres personas. Mira, porque ahí tenemos la autoridad a la iglesia. Que esa es la cuestión de fondo. Es decir, hay una autoridad que es la Iglesia, su magisterio, sus enseñanzas, su tradición, su doctrina. Y esa me enseña que son tres personas. Y es digno de crédito. Es decir, la Iglesia es digna de crédito. Pero yo tengo... ¿Por qué es digna de crédito? Porque hay pruebas que la avalan. Eso está en la teología fundamental. ¿O es digna de crédito porque la ha fundado Jesucristo? Hombre, ese es el primer motivo de credibilidad de la Iglesia. Vale, bien, correcto. Perfecto. Sigue. No, luego voy a ver por qué de tu argumento se llega a lo que yo defiendo, pero sigue. Vale. Sí, entonces, hay una cuestión que entra
que es hasta llegar a esa obediencia ciega, a esa suspensión de juicio total, si tú tienes ahí unos motivos de credibilidad, tienes el testimonio de la Iglesia, tienes su magisterio, su enseñanza, que hace que esa verdad que la Iglesia te enseña te muestra que es razonable, no racional, pero sí razonable, que es razonable. Y como es razonable, mi inteligencia, que es un don que Dios me ha dado, que es algo que ha puesto Dios en mí, me lleva al asentimiento, no solamente intelectual, sino también de la voluntad, de decir, lo creo y lo hago mío. Rodrigo, ¿le sacudes tú o le sacudo yo? Dale tú, si quieres. La fe no puede estar fundada en el movimiento de la razón. La fe es un movimiento de la voluntad, que mueve a la razón. Claro. El motivo de credibilidad lo que hace más bien es decir, es que el entendimiento quede libre ante un objeto tan oscuro, porque no somos capaces de conocerlo directamente, porque estamos hablando de verdades sobrenaturales, que necesita un movimiento de la voluntad. Yo lo que digo es, ese movimiento que existe es el mismo que describe San Ignacio cuando describe la suspensión del juicio. Por eso también se habla de la obediencia de la fe. Y precisamente... Pero es que ese movimiento me lo da la fe. Ese movimiento me lo da la fe. Claro, la misma fe que te dice... Que es en el último término, que es en el último término el que me lleva a creer. Y quien te dice, por ejemplo, que tu superior religioso es tu superior. Porque no estamos hablando de obedecer a cualquiera. Estamos hablando de una obediencia en el orden natural. Por ejemplo, habláis de la obediencia de los hijos a los padres. En ese caso hay una evidencia natural de que este es mi padre. En fin, hasta donde uno se pueda fiar de las cosas, uno entiende que es su padre. Y por otro lado tienes una evidencia en el orden jerárquico. Por eso es tan importante la jerarquía. Y por eso he dicho antes que hay que entender un mundo ordenado jerárquicamente. En que el obispo o el papa o mi superior religioso providencialmente ha sido puesto y eso le acredita como un intermediario. En las cuestiones, y eso lo ha dicho muy bien Padre Rodrigo, y ahora si queréis habléis de ese tema, en las cuestiones que le competen, evidentemente. O sea, porque claro, pero es que eso de natural ya lo supones. Es decir, que no te va a mandar nada, digamos, ajeno o extraño a la fe y a la... Y por a la ejemplo, fe. Que te no, manden no, dar la comunión a un divorciado vuelto a casar. Por ejemplo. Si te mandaran eso... Hay un juicio también de la conciencia moral propia que dice eso no está en consonancia con la tradición magisterial de la Iglesia. Sí, con lo cual, yo no debo obedecer. Sí, pero la pregunta es, y es a lo que voy, ¿por qué no se debe obedecer? Y mi explicación es la siguiente, en el mismo esquema que he dicho. Porque ahí yo tengo, si mi mente sí está fijada en la verdad de la fe, que es obviamente superior, porque no puede haber una contradicción. Por ejemplo, en el hecho de que para comulgar hay que estar hay que tener pecado mortal y el adúltero impenitente está en pecado mortal. Entonces, como yo eso lo sé con toda seguridad por la que me da la fe, ahí yo no puedo mover mi inteligencia a aceptar otra cosa, porque mi mente ya está fijada. Pero en cuestiones opinables, y ojo, porque son muchas veces las que más rabia nos dan, quiero decir, porque, a ver, es verdad que hoy en día tenemos cosas muy gordas, pero también pues a veces pues te puede dar rabia pues que el obispo te mande a tal parroquia o te diga que hagas esto o que aguantes tal cosa que no necesariamente vaya contra la fe. Y eso pues fastidia, y en la vida religiosa pues hasta en otros detalles. Porque pero eso ya es una cosa de gusto, de creencia personal. Ahí estáis tocando una cosa que hemos entrado como una manada de bisontes a hablar del tema y hemos pasado por alto una cosa. Pues dale, ponla clara. Considerar la obediencia también como una virtud moral, y por lo tanto, como no es una virtud teologal, como la fe, la esperanza y la caridad, tiene una limitación que determina la prudencia. Creo que esto lo hemos dado por supuesto, muchos de nuestros seguidores, es posible que se han perdido por el camino cuando hemos empezado a... Yo me acabo de perder en lo que estabas diciendo, repítemelo por favor. La obediencia es una virtud moral. Y por lo tanto, como no es una virtud teologal como la fe, la esperanza y la caridad, tiene una serie de límites. Y esos son los límites también que marca la prudencia. Esto creo que nosotros lo tenemos muy claro, pero hemos entrado como una manada de bisontes y nos hemos olvidado de que muchos de nuestros seguidores que nos están escuchando pues probablemente se habrán perdido hablando de muchas de estas cuestiones de alta filosofía y de alta teología. Y esto creo que es básico. Y yo ya termino y lanzo lanzo la bomba. Pero perdona, antes... pero no entiendo el tema de la prudencia, o sea, lo entiendo, pero... Que la obediencia... Digo, para que lo expliques mejor, para que la gente lo entienda, pues si no entiendo... Que la obediencia no es incondicional ni es ilimitada. Ni es incondicional ni es limitada. Vale. Y eso, y el famoso que decía Padre Roy, esa abominación, citando al Gran Torres...
esa abominación que nos han metido en la cabeza de que el que obedece nunca se equivoca, yo he visto vidas arruinadas de sacerdotes porque los que les mandaron a tal o cual destino les arruinaron la vida con ese destino. Y no les quito a ellos su parte de responsabilidad, pero se vinieron abajo y se hundieron y los malos son ellos, ¿no? Los malos es el sacerdote que fue a ese destino y allí naufragó por completo y se cogió una depresión o le pasó cualquier cosa. Los de arriba no, porque nunca se equivocan. ¿Eh? No, ahí está, perdóname. Padre Roland lo que dice es que el que obedece no se equivoca, no que el que manda no se equivoca, que es distinto. Pero eso es primero. Implícito. No. Sí. Bueno, acaba... habrá gente que lo entienda así, pero te aseguro que no va implícito. Argumento, si uno lee lo de San Ignacio, eso no va implícito. Pero que ese argumento es el que se usaba para la exoneración de los oficiales nazis. Es que eso voy. Eso voy. Vamos claro. A ver, también está detrás, y esto no nos hemos detenido en ello, el imperativo categórico kantiano. O sea, cuando Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, dice una cosa que yo esto lo he escuchado también, y esto es lo que se vive hoy en día en la Iglesia Católica. Dice Joseph Goebbels: mi conciencia es Adolf Hitler. Bueno, pues es que la conciencia de un católico no puede ser Francisco, ni Benedicto, ni Juan Pablo II, ni su obispo, ni su párroco. Lo que diga él es Dios que habla por sus labios, no. Y por eso quería terminar con este canon 332, porque esto de estudiar derecho canónico pues te aporta cosas interesantes. Dice, hablando sobre la autoridad del romano pontífice, del papa, dice que la potestad del romano pontífice es plena. Potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata, universal. No utiliza absoluta. La potestad del Papa no es absoluta y también tiene unos límites, por lo tanto. Y tiene unos límites, y es la bomba que quería soltar, que es lo que he apuntado antes, leyendo esos cánones sobre los derechos de los fieles, a lo que tienen que, y por tanto las obligaciones de los pastores respecto a los fieles, como no es una autoridad absoluta, porque no es el dueño, el amo y señor de este cortijo suyo que es la Iglesia, en materia litúrgica la potestad del Papa tampoco es absoluta como no lo es en materia dogmática ni moral, y aquí lo dejo. Totalmente, no, totalmente correcto. Yo solamente quería precisar que en lo que estamos hablando, ni en lo que ha dicho Roiland, ni en la definición de obediencia ciega, entra eso que estás diciendo. Quiero decir, porque precisamente va en la misma realidad. Una obediencia entendida de esta manera, lo que te está diciendo es que hay cosas que son inobedecibles. Como hay cosas que son increíbles, por ejemplo, y eso implica la fe, tú no puedes creer lo increíble, no se puede obedecer lo inobedecible. Pero eso no niega lo anterior, porque habrá que creer todo lo que es creíble y obedecer todo lo obedecible. Pero como tú estás diciendo bien, hay cosas que no son obedecibles, pero te venden esa abominación de que el que obedece no se equivoca, pues te hacen obedecer cosas que no son obedecibles y que luego si tú naufragas y te hundes y te la pegas, encima el que no ha obrado bien eres tú. Claro. La pregunta es, por ejemplo, Padre Rodrigo, y luego si quieres dices lo que quieras, ¿es necesario, por ejemplo, para que se deba obediencia que en el superior... en lo que le compete mandar? Por ejemplo, nosotros al obispo le tenemos una obediencia sobre todo de tipo pastoral, sobre todo, porque nosotros ejecutamos la pastoral del obispo, pero por ejemplo el obispo a mí no me dice a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, lo que tengo que comer. A un religioso sí, por eso hay distinta cuestión, ¿no? Pero por ejemplo, en lo que se debe obediencia, ¿es necesario que el superior pruebe racionalmente que está en lo correcto o no? No es necesario para la obediencia. Otra cosa es que se demuestre que es irracional, lo cual exime de la obediencia porque no es propiamente un precepto. Pero no necesita argumentar y ni siquiera necesita hacer un mandamiento explícito, concreto, siempre y cuando conste de otra manera. Puede ser incluso implícito el mandato del superior, ¿no? Yo, como ha hecho el padre Góngora, abro comillas, San Agustín, ama y haz lo que quieras, cierro comillas. Porque aquí... el padre Roy se ríe, pero aquí hay una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Que yo voy a enlazar con lo que creo que piensa Santo Tomás y con lo que creo que San Ignacio difiere, y por lo tanto el padre Delgado presumo que está en el error, aunque si él me explica es posible que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Yo creo que el punto clave, uno de los puntos claves, no el único, es el tema de la mediación. O sea, ¿qué significa obedecer a Dios a través de una mediación? Porque ahí está uno de los puntos clave. Normalmente en una teología jesuítica, no voy a decir de San Ignacio, voy a decir jesuítica, se entiende que el superior es el medio para captar la voluntad de Dios. Generalizando, sin meterse en muchísimas disquisiciones muy complejas de la disputa de auxilios y demás, habría que decir esto, ¿no?
Santo Tomás más bien habla de esa ofrenda de la voluntad como una cosa que se sacrifica y es lo más alto que tiene el hombre, su libertad, pero siempre teniendo en cuenta que el designio de Dios hace ese orden en las sociedades y entonces hay un principio unificador que es la autoridad a la cual yo tengo que seguir en orden al bien común, pero nunca por captar la voluntad de Dios. Aquí entraríamos, por ejemplo, con temas relacionados con el tema de la vocación, el cómo descubrir la vocación. Entonces, el hecho de que sea un superior o seas tú el que a través de consolaciones o desolaciones captes en concreto cuál es la voluntad de Dios, a mí eso me parece que es una cosa ignaciana, jesuítica, que creo que está en contraposición de lo que enseña Santo Tomás de Aquino. Entonces, podríamos aplicarlo al campo de la obediencia. Retomo lo de San Agustín. O sea, para Santo Tomás lo importante es la virtud de la caridad. Entonces, cuando tú actúas movido por la caridad, que es la voluntad de Dios consecuente que está determinando internamente tu libertad para actuar bien, en este caso conforme a la caridad, ahí sí que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Pero cuando tú pretendes de manera refleja identificar la voluntad de Dios con sea el mandato de un superior, o sea lo que tú en conciencia disciernes a nivel, eso ya es un misterio que nunca puedes acabar de identificar, la voluntad de Dios con la voluntad, sea del superior o sea de lo que tú entiendes en tu oración personal. Creo que aquí se pueden dar muchas confusiones y detrás está un tema filosófico, no sé si es ocasión de sacar aquí, sino el padre Francisco que me frene, y creo que es la concepción de lo que en el tomismo es la voluntad antecedente de Dios, que no siempre se cumple, que por explicarlo de una manera sencillita sería el orden de las cosas. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y otra cosa es, porque eso no siempre se cumple, y otra cosa es la voluntad consecuente, que es lo que de hecho ocurre y ocurre. Es que entraríamos en temas del determinismo y tal, es complicado este tema, ¿no? Pero es Dios quien mueve internamente a la libertad para actuar en caridad y, por tanto, para obedecer, si es que hay que obedecer. Mientras que en el pensamiento jesuítico, la voluntad concreta de Dios, habría una voluntad antecedente concreta de Dios, que esto no existe en el pensamiento tomista, algo externo a mi libertad, a lo cual yo me tengo que ajustar. ¿Cómo me ajusto? A través de un superior que me da un mandato, o, en otro orden de cosas, a través de lo que yo, en consolación o desolación, capto. Entonces, creo que aquí hay un misterio grande, que es que no se puede captar nunca la voluntad consecuente de Dios a nivel reflejo. Pero es que eso, Rodrigo... Es el impulso de la caridad, y entonces por eso ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Porque lo único que te asegura que estás cumpliendo la voluntad de Dios es la virtud de la caridad. ¡Ojo! Virtud de la caridad, que en el orden habitual te llevará siempre a obedecer los preceptos de un superior. Aquí habría mucho que precisar, pero lo dejo ahí, por no insistir más. Luego, si acaso, volvemos. Que, no va a dar mucho tiempo para volver, pero bueno, dale, Paco. Sí, padre Fernando, Rodrigo, que estaba yo pensando que, claro, eso que tú has expuesto de la cuestión de discernir a través de consolaciones, desolaciones, puede llevar a un extremo peligroso, y es caer en un subjetivismo. Pero el padre Rodrigo ha dicho en contra y sí, yo pediría que no nos metiéramos por ahí porque no veo en qué sentido eso, o sea, entiendo por lo que lo ha dicho, pero si nos metemos por ahí ya nos vamos del tema de la obediencia, porque precisamente no, eso Francisco, es el... No, sí, lo personal, pero no, vale. He entendido perfectamente. Sí, sí, dale. Le ha dicho perfectamente en sentido contrario, ¿no? Pero que digo que eso tiene consecuencias prácticas. Consecuencias prácticas, por ejemplo, un sacerdote que el obispo le va a cambiar y él empieza su discernimiento con sus consolaciones, desolaciones o el pajarito de la cabeza, todo saber qué, y viene a decir el obispo que él no se cambia por no sé qué cosa. Y al final es un toma y daca donde muchas veces los obispos, por desgracia, se echan para atrás y al final muchos curas se salen con la suya. Entonces, yo creo que eso puede llevar a un subjetivismo en la decisión que es peligroso. Y luego yo creo también que me parece que hay que distinguir el objeto también de lo que se debe obedecer. Lo mismo obedecer en una cuestión, y eso a lo mejor, Rodrigo, me puedes dar más lecciones porque yo entiendo poco. Lo mismo obedecer en una cuestión de disciplina. Por ejemplo, aquí hace unos meses trajimos el audio de aquel sacerdote que murió y tuvo antes esa discusión con el obispo Tausing a cuento de la comunión en la mano, en la boca y tal y cual, ¿no?
Sí, y ahí fue una lucha de una cuestión de conciencia de ese sacerdote que quiso defenderla. Y yo estoy y seguro ese sacerdote, que de acuerdo con la doctrina ignaciana, no estaba desobedeciendo y estaba aplicando la obediencia ciega. Porque obedecía a la regla superior, que eso es parte de lo que dice el San Ignacio. Claro, es decir, que al final el sacerdote obedeció a ese obispo, pero esa decisión de la que partió el obispo era injusta. No. Él, vamos a ver, él no obedeció, o sea, obedeció al obispo precisamente dando la comunión en la mano y en la boca al que se lo pedía. Es decir, no obedeció materialmente al obispo. De hecho, no lo hizo nunca. Él dijo, cuando venía, él le decía a la gente y cuando venía alguien y se la pedía en la boca, se la daba en la boca. ¿Por qué? Porque la iglesia lo permite. Claro. Y el obispo no tiene potestad para negarlo. Pero ahí había un obispo que estaba queriendo imponer una cuestión que es una decisión propia de su gusto personal, vete a saber qué. Pero te pongo otro ejemplo. El mes de julio se publica Tradiciones Custodes. Tradiciones Custodes, y no voy a entrar en la parte disciplinar porque, en fin, yo creo que he hecho más sangre que otras cosas. Pero voy a entrar en un punto teológico que a mí, como teólogo de la liturgia, me afecta, ¿no? Y le llevo dando muchas vueltas a la cabeza. Hay una contradicción entre Tradiciones Custodes y el motu propio de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, en el momento en que Tradiciones Custodes dice que la única lex orandi de la Iglesia es los libros emanados de la reforma del Concilio. O sea, no lo has dicho mal, Padre Francisco, no lo has dicho mal, ¿eh? Porque la lex orandi es la lex credendi. Sí, no, pero que quería ir a bueno, pero digo que el subconsciente sí, sí, sí. Eso Tradiciones Custodes parte de una hermenéutica de la ruptura, porque me está diciendo que 1970 años de tradición litúrgica romana no tienen valor hoy día. Y sin embargo, Summorum Pontificum dicen que ambas dos son las expresiones, una ordinaria o extraordinaria, de la lex orandi y la lex credendi. Bien, ante eso, ¿cómo un católico, un teólogo de la liturgia, un sacerdote que celebra en ambos ritos sin ningún tipo de problema, cómo se sitúa? Pues, ¿Cómo obedece? Yo creo que es muy sencillo, vamos a ver. La cuestión, a lo que vamos, que y ahí meto alguna cosa que decía el padre Rodrigo. O sea, la obediencia, precisamente de este tipo, como virtud moral y en el orden social, eclesial, depende también la vocación de cada uno, si hay muchas realidades. Incluso la obediencia de la mujer al varón dentro del matrimonio, que eso también está preceptuado, lógicamente tiene que estar mediado en cuestiones en las que la obediencia es una ayuda en la acción práctica. Es decir, hay cosas en las que no me hace falta obediencia porque ya sé cómo tengo que actuar. Bueno, por ejemplo, yo sé que al vecino no le tengo que pegar un tiro y matarle. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces, no me hace falta ningún mandamiento. Pero hay cosas en las que no tengo claro, precisamente porque dice el padre Rodrigo, cómo actuar, porque no conozco la voluntad de Dios. Y entonces, ahí es donde la obediencia es una ayuda, y es una ayuda más a la santificación. Y por eso, el estado de sumisión a la obediencia religiosa, y eso lo dice la Iglesia, es más perfecto que el estado en el que no está en el voto religioso. Porque el voto religioso es más perfecto. Precisamente porque uno dice, en estas cuestiones prácticas, concretas, inmediatas, voy a no hacer lo que a mí me parece correcto. ¿Por qué? Pues porque hay cosas en las que no voy a saber nunca exactamente qué es lo que Dios quiere, sino que voy a hacer lo que dice el superior. ¿Es lo que quiere el superior lo que Dios quiere? No lo sé. No sé si el superior manda lo que Dios quiere que se mande. Pero, y eso sí lo defiendo, yo sí sé que si soy religioso y he hecho un voto religioso, Dios quiere que yo obedezca lo que el superior me manda. Incluso aunque lo que el superior me manda esté equivocado. Siempre y cuando, obviamente, como he dicho, no sea algo que atente contra una norma superior. Que yo ya tengo, por ejemplo, que me diga mata tú al de la celda de al lado. O sea, no tiene sentido. Ahora, eso es una permisiva de Dios en todo eso. ¿Perdón? Que hay una voluntad permisiva. En eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo, Padre Delgado. Entonces, yo creo que tu interpretación de San Ignacio es distinta a mi interpretación de San Ignacio, aunque luego en la esencia de las conclusiones decimos lo mismo, porque los dos somos al menos sinceros devotos. Es que el problema es cuando llegamos a lo práctico, por ejemplo, como ha dicho el Padre Torres. Entonces, yo voy a una consideración. Dale, venga. Padre Rodrigo. El Padre Góngora ha hablado poco, venga, déjame un poquito. No, le iba a preguntar que aclare el concepto de lex orandi y lex credendi, lo están poniendo aquí en los comentarios. Ah. Para que la gente sepa. Uf, no sé yo, ¿eh? La ley de la oración, las normas litúrgicas depositadas en la tradición de la Iglesia, lex credendi es literalmente lo que hay que creer, ¿no? Entonces esto viene del Indúculus del Papa Celestino y de San Próspero de Aquitania, que en el fondo era una manera de verificar la ortodoxia doctrinal a través de lo que se había ido celebrando litúrgicamente tiempo atrás, ¿no? O sea, realmente el adagio era este, era, ¿cómo era? Legem credendi lex statuat supplicandi, creo que era el adagio original. Sí.
que es que literalmente eso, ¿no? O sea, que lo que se cree es lo que se reza, determinar la ley de la creencia. Sí. Ya está, lo que se cree. Entonces, si alteras una, alteras la otra, que por eso claro. Lo que dice Padre Torres de que el subconsciente católico le ha traicionado. Teniendo en cuenta que nos quedan muy pocos minutos de tertulia, Padre Rodrigo, estabas, porque, a ver... Rapidísimo, sí. Me permite un pequeño inciso, para no decirlo luego después. Es muy simple. ¿Por qué? Porque algunos se quejan, dicen, hombre, es que esta tertulia es distinta. Sí. ¿Por qué? Porque si nos metemos en este tema de la autoridad y la obediencia, podemos salir todos con penas canónicas, entredicho lo mínimo y ahí para arriba. Entonces, ¿qué decir? Pues qué manera mejor... de evitar eso, pues vete a lo más abstracto, intentar no entrar en lo concreto. Entonces ahora vamos a entrar en alguna concreción. Yo tengo una concreción muy importante ahora que decir. Vale, pues venga, mira, dale, no pasa nada que nos alarguemos, luego lo corto para la radio. Venga, dale, darle, Padre Rodrigo, sin miedo. Obediencia ciega a Dios, el problema solo a Dios, el problema es que no tenemos ninguna manera de captar la voluntad de Dios. Por lo tanto, no existe, desde mi punto de vista, obediencia ciega a ningún hombre, aunque esté revestido de la más alta dignidad. Entonces, para mí, dado que el superior no es Dios y es falible, no se puede identificar sin más con la voluntad de Dios. Y creo que el peligro de cierta interpretación de la obediencia ciega es identificar la voluntad del superior con la voluntad de Dios. Te acepto lo de cierta interpretación, desde luego no la de San Ignacio. En el sentido no de que evidentemente el superior mande lo que Dios en concreto hubiera mandado, sino en el sentido de que se cumple la voluntad de Dios siempre que se obedece al superior. Y esto habría que ver. O sea, donde se cumple la voluntad de Dios es cuando te mueve la caridad, no porque tengas una especie de obediencia más directa a la voluntad de Dios por el hecho de obedecer a un superior. Ojo, habitualmente la caridad te va a inclinar, por supuesto, a obedecer al superior, que para eso es el superior y por eso tiene la autoridad. Pero lo que da el punto de identificación, si es que podemos hablar así, con la voluntad de Dios, la conformidad con la voluntad de Dios, es la caridad. No, ya, pero la caridad no se siente. Entonces, si yo digo, es que la caridad me está moviendo a obedecer algo al superior, desobedecerle en lo que le debería obedecer. Claro, ahí no estoy actuando en caridad. Es que no hay percepción, no hay percepción de la captación de la voluntad de Dios. Pero de lo que me manda el superior sí que lo puedo captar. No, porque su superior me dice, haz esto, no hay duda. Ahora, ¿cómo sé yo que la caridad me está moviendo o no? Lo que tengo yo que hacer para honrar esa autoridad y otra cosa es lo que Dios quiere. Entonces, yo sigo manteniendo, no hay manera de captar la voluntad de Dios. Pensaba que ibas a entrar en el tema que decía el Padre Francisco, porque ese tema sí me parece importante y eso sería la concreción. Tema de tradiciones custodes. Yo, por ejemplo, hoy defiendo, y lo he defendido públicamente, y me han amenazado con un entredicho velado, que el primer punto de tradiciones custodes es inobedecible, por ejemplo. ¿Por qué? Porque implica una contradicción objetiva. Es decir, a mí, mi mente, yo veo la cuestión y te dicen, y no es tanto por lo que ha dicho el Padre Francisco Torres, de la contradicción entre summorum pontificum y tradiciones custodes, o la contradicción entre tradiciones custodes y la tradición en general, sino la contradicción en el mismo cuerpo del documento. No se puede decir que algo no es expresión de la lex orandi y a la vez te digan que se puede hacer. Mire usted, si no es expresión de la lex orandi, entonces no se puede hacer. Y si no se puede hacer, entonces ¿cómo puede ser que hoy sí se pueda celebrar la misa tradicional? Entonces, o todo o nada. Si quieren cumplir el primer punto, entonces tendría que haber prohibido totalmente la misa tradicional. Pero el mismo documento que permite una cosa y la otra es contradictorio. Ahora, si es contradictorio, mi mente no se puede ubicar porque yo no puedo obedecer lo contradictorio, como Dios no puede hacer lo contradictorio tampoco. Y por esa misma razón, no se puede obedecer. Y si algo es inobedecible, entonces no se, directamente cualquier sometimiento a eso será algo vicioso, porque no será obediencia, sino mera, yo qué sé, adulación. Padre Gabriel. Pero estáis cometiendo un error que es, vamos, como, no sé cómo decirlo, que es imperceptible en muchas ocasiones, que es que razonáis y sin daros cuenta vuestros racionamientos acertados y vuestros racionamientos con una rectitud de intención los proyectáis inconscientemente, aquí tendría mucho que decir Freud, en los demás. Quiero decir, todo esto que estáis diciendo en el fondo se puede entender desde la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Sí. ¿Qué es lo que tienen ellos en la cabeza? A mí me da igual, pero perdóname, aunque el Papa fuera el mismo Hegel, si es el Papa, se le tiene que deber obediencia, si es el Papa. Evidentemente, en lo que no haga, es decir, yo es que no puedo juzgar que este Papa es mejor que el otro, por lo que he dicho antes.
Lo que estoy intentando decir, Padre Francisco, sí, es que ese razonamiento de tradiciones custodes parte de la dialéctica hegeliana. Sí, pero eso es una cuestión que tienes toda la razón y es muy interesante, pero yo creo, defiendo que no entra en la cuestión de la obediencia en la medida que si hay una contradicción, y evidentemente la dialéctica hegeliana es contradictoria porque defiende la unión de tesis y antítesis para crear una síntesis, entonces si hay esa contradicción, entonces es inobedecible. Entonces no se puede exigir obediencia ciega, ni obediencia de ningún tipo, de hecho, y por lo tanto yo pienso que uno... Pero al hacer esto, yo no estoy haciendo... Lo que yo quiero decir es que yo digo, como el Papa se equivoca, yo no le obedezco. Yo creo que ese no es el razonamiento. Es como el Papa me está mandando algo que mi mente no es capaz de aceptar. O sea, yo no, mi voluntad no puede mover a la mente a aceptarlo de ninguna manera. Porque sería como creer que, yo qué sé, pues que lo blanco es negro o que el día es la noche o alguna cosa de esas. Pues entonces, como no puedo aceptarlo... Ejemplo, Ignacio, sí, ya lo sé. Bueno, bien, he metido la pata ahí porque efectivamente... Y, no, pero yo lo explico alguna vez porque la formulación que hace San Ignacio es muy fina en eso, ¿eh? Claro, vale, sí, espera eso, sí, espera eso. No dice, porque no dice, si a mí me manda decir, creer que lo que veo, no lo que es, sino lo que veo, que es distinto. Pero bueno, y ahí habría que entrar en la cuestión de que efectivamente mis sentidos también se pueden equivocar. Y por lo tanto, yo no te puedo estar, no es lo mismo una evidencia racional que una evidencia sensitiva, pero estamos en otra película. Francisco, concreción, concreción. Tradiciones custodes, ¿sabe algo de eso? A ver, Góngora. A ver, concreción. La concreción es muy simple. Yo pienso que tradiciones custodes en ese punto no se debe obedecer. Y los puntos que se desarrollen desde ahí. Sé que me estoy metiendo en un berenjenal. Eso me parece muy bien. No, pero digo muy claro. Y entonces, por lo tanto. La concreción es la mía. Mira, ahora mismo, ¿cuántos hay espectadores en directo? 342. Pues, ¿cuántos me gustáis? Ah, bueno, sí, eso no te lo puedo decir. 262 estoy viendo aquí. Pues quiero ver 300... Tipo pragmático, Góngora. Claro. Muy bien, porque además ese es tu rubro, que siempre, o sea, a veces se te olvida, así que muy bien. Claro. Gracias por hacerlo. La obediencia, darle me gusta y vamos a terminar, que si no... Oye, mira, he estado yo escuchando todo esto de tradiciones custodes, pero tú sabes, yo... A mí, aquí cuando mandaron a cerrar las parroquias por la pandemia, o sea, obediencia, hay que cerrar las parroquias por la pandemia. Pues yo no cerré mi parroquia por la pandemia, porque era como violar mi conciencia, como yo siendo el padre de esta gente, y mi trabajo es darle a ellos el cuerpo y la sangre de Cristo, le voy a cerrar los sacramentos. ¿Cómo no les voy a ayudar yo a salvarse? Y yo creo que la gente puede hablar de eso, ¿no? Hay muchos curas que no cerraron las parroquias, pues les inventaron cualquier situación y le sacaron de las parroquias, porque estaban haciendo su trabajo atendiendo a la gente, ¿no? O cuántos curas no le dejaban entrar a los hospitales y se metían de una forma u otra a llevar los sacramentos. Y es que al final de la vida, a lo mejor yo estoy más equivocado, ¿no? Pero uno tiene que pensar en la salvación de las almas, ¿no? Si uno está allí para salvar las almas y sea lo que sea, y estos vienen con una ley que te prohíbe salvar almas, no, vamos a cerrar ahora por no sé cuánto tiempo. En España ustedes han estado cerrados un montón, ¿no? Y nosotros nunca estuvimos cerrados, teníamos gente... Pero Roilán, es que tú ahí mismo te estás respondiendo. El padre Gabriel te podrá decir cuál es la ley suprema de la Iglesia. Canon 1752. Entonces, si hay contradicción... Me explico. Ahora bien, también yo diría, y ya con esto yo no voy a decir más porque ahí sí que nos alargamos, pero la creatividad de la obediencia, y eso los santos han tenido mucho. Por ejemplo, imaginemos que a mí mi obispo me dice, y el obispo en ese sentido tiene cierta autoridad, tiene autoridad pastoral. Mire usted, no puede usted, yo qué sé, pues eso, atender a fieles dentro del templo. Pues bien, pues me voy a la calle y los atiendo en la calle. A ver si me explico. No estoy desobedeciendo. Es decir, eso también... Hay que ser, y yo creo que los santos lo han utilizado, el decir... Se han salido con la suya siempre. Claro, es no, decir, oye, precisamente la caridad me lleva, me lo pone más difícil, pero lo voy a hacer, en última instancia. No decir, pues me pongo rebelde y abro la parroquia y que se jorobe el obispo, y encima... Bien, pero hay las dos maneras, entonces decir, oye, pues mira, pues efectivamente lo que el obispo está haciendo es injusto, pero en la medida que sí que tenga autoridad, y habrá momentos en los que sí la tenga, pues yo digo, pues bueno, pero no voy a dejar de atender a los fieles, haciendo en la casa de fulanito o en donde sea, no sé. Lo que hizo este verano la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, estaban celebrando misa tradicional católica al aire libre, porque estaba prohibido celebrar misa tradicional en los templos, cuando hay sacerdotes en Oviedo, unos cuantos, que no tienen fe católica y desde luego no están celebrando como la Iglesia manda que se celebre. Pues en ese positivismo
y en esa arbitrariedad estamos en la Iglesia actual. Pero yo alabaría precisamente al grupo que lo hizo, a los organizadores de la peregrinación, porque mostraron, ¿ves?, una obediencia perfecta. Padre Rodrigo, tú estabas allí y eso es católico. Eso es católico. Y dices, es injusto. ¿Y qué? También lo dice Jesucristo. No, San Pablo, perdón. ¿No sería mejor dejarse robar? Dice, y aceptar la injusticia no está mal. Cuando, evidentemente, como dice Padre Roland, no se ponga el peligro de la salvación de las almas. Pero yo creo también el ejemplo de la obediencia es edificante. Es decir, y te lo digo muy claro, yo este año voy a ir a la peregrinación. Y tú también vas a ir, Padre Gabriel, y vas a ir. Si, por ejemplo, yo hubiera visto un espíritu rebelde y un espíritu desobediente, pues no hubiera ido. Y me parecería justo, porque ciertamente yo creo que es injusto lo que se hizo. Pero esto me mueve a ir y digo, no, yo tengo que ir porque este grupo me ha dado un ejemplo que a mí me parece un ejemplo de obediencia y de humildad y de amor a la Iglesia. Por ejemplo, yo creo que el valor también de una obediencia, incluso a veces cuando parezca que es... uno diría, hombre, es que entonces, no sé, habría que hacer una protesta o lo que sea. Pues, no sé, cuando uno se puede volver a la rebeldía también sería. Pero bueno, que... Pero no... Pero no, venga, sé, no pudiéramos... Ir rematando con últimos comentarios y cerramos. Yo voy a luego ya editaré la tertulia. Un Padre Gabriel y recomiendo mi libro, El obsequio religioso. Otro umbral. Donde, entre otras cosas, relacionado con nuestro tema, defiendo que no existe propiamente obediencia al magisterio. Lo que existe es asentimiento, que es otra cosa un poco distinta, y la distinción de planos creo que puede ser interesante. He estado a punto de desconectar Twitch hoy. Me están dando razones para desconectar Twitch de la emisión. Bueno, bueno. Pero yo no sé si hablando también cuando el superior se equivoca, si nosotros como inferiores podemos ayudarle a que este hombre no se condene, ¿no? Cuando hace una Obligatorio, es obligatorio. En la obediencia ciega San Ignacio dice, es obligatorio. Se llama la representación. Hay que decirle al superior que se está equivocando cuando él no conoce las cosas, cuando puede estar cometiendo un error. ¿Cómo es que dicen los progres de la obediencia dialogada? Los progres, lo has dicho bien. Obediencia derogada y castidad compartida. Padre Juan Manuel, venga, ¿alguna sentencia última para cerrar? Una sentencia, pues, a modo de tuit. Está claro que la obediencia es una regla, una norma de vida que seguimos porque Cristo así nos lo ha mandado, pero siempre con el objetivo de caminar juntos con discernimiento hacia Cristo. Qué sinodal, me ha conmovido. Bueno, nosotros como somos fieles súbditos del Santo Padre, del Papa Francisco reinante en la sede de Roma y en la Iglesia Católica Universal, vamos a mañana unirnos a la consagración de Rusia, de acuerdo con la voluntad expresada por la Virgen de Fátima, porque se ha invitado a todos los obispos del mundo, que es lo que pidió la Virgen de Fátima para hacer esta consagración de Rusia, creo que de Ucrania también, van en el mismo lote, al Inmaculado Corazón de María. Mañana a las 5 de la tarde, hora española, nos unimos a ese acto del Papa y, bueno, pues los fieles que lo quieran hacer privadamente, la oración de consagración se puede encontrar fácilmente en la página web del Vaticano, imagino que algunas oraciones, páginas católicas también. Tiene cosas muy interesantes, hay títulos marianos ahí que están tomados de la tradición eslava, monástica, y bueno, curiosos, como por ejemplo uno que dice, llama a María Tierra de Cielo, que a mí me ha llamado la atención, lo he estado mirando y bueno, pues me ha llamado la atención. Entonces, invito a todos a que os unáis a ese acto y el domingo a la marcha provida, los que pueden en Madrid a las 12, ¿no? Como os he estado explicando antes. Mira, los que nos escuchen de Decisión Radio, bueno, es que estas horas ya será la una, pero bueno, si no, pues que vayan corriendo o algo, no sé, en fin, pues serían las horas que nos están escuchando. Esperamos que sea un gran éxito. Si hay alguna cosa más que decir y si no, yo qué sé, pues el padre... Bueno, yo quiero terminar con una cosa, ¿no? Porque a veces uno lee los comentarios y la gente un poco despistada. Yo creo que lo que se ha puesto aquí en este formato de debate tan interesante es que, aunque haya muchas concepciones, muchas opiniones, yo creo que tenemos claro lo que somos, ¿no? Y como bien ha dicho el padre Góngora, la obediencia es una norma, es algo querido por nosotros, que lo asumimos con mucho gusto y con mucho cariño, porque tenemos claro eso, de que en definitiva obedecer nos da paz, nos da tranquilidad, sabemos lo que tenemos que hacer y que en último término es Dios el que nos está conduciendo un poco también la vida y nos dirigiendo. Entonces, obedezcamos. Abro comillas. San José María Escrivá Balaguer decía... Si la obediencia no te da paz, entonces es que eres soberbio. Zarraute, ya no puedes decir nada. No puedes decir nada. No, la siguiente, no, ya. Una tertulia sobre, no, si no es sobre el tema.
Bueno, si no sobre el tema, simplemente quería decir, el calificativo. Sí, sí, sí. Simplemente quería decir que, como es habitual, de cada tema, de cada programa, sale otro. Yo creo que también habrá que hacer un programa futuro después del tema de hoy sobre el origen de la autoridad. El origen de la autoridad a nivel religioso, a nivel eclesiástico, el origen de la autoridad también, que sería muy interesante a nivel civil, la cuestión de la soberanía, de la democracia, y también concretar el grado o de obediencia y demás, o de seguimiento que hay de las autoridades civiles, como el padre Roy ha hecho al principio con esa pirámide cuando hablaba. Creo que sería muy interesante para un próximo futuro. Necesario, ¿no? Sin duda. El marqués de Peralta también es interesante. Bueno, padre Francisco Torres, haz un acto de obediencia ciega abominable y da la bendición, por favor. Digo porque te lo mando yo, que soy el que mando aquí. Que se obedece con cariño, vamos. Sinodalmente. Claro. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei Omnipotenti, Patris, Filius, Spiritus Sanctus, dicenda superbos, et mania semper. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nada, nos veremos en el siguiente programa. Falta decir, que bueno, lo he dicho al principio, pero lo repito ahora, estamos subiendo todos los programas a iVoox y a Spotify. Ya se pueden buscar. En iVoox hay varias estas, porque también tengo la primera temporada, pero no está muy bien editado. Esta segunda estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces lo pasaremos por redes sociales y lo pondré también en la descripción del vídeo luego cuando acabe los canales con los vínculos, ¿ya? Porque hay gente que luego quiere escucharlo con más tranquilidad y solamente escucharlo. Y nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, padres, por, a vosotros, por estar y ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!